Pero muy buenas tardes, el placer enorme de estar una vez más con todos ustedes a través de Revista Tribuna Roja, a través de la 105.1 Radio Sur, hoy desde el Bajo Flores, desde el imponente estadio del Deportivo Español. Un lujo para la categoría, parece mentira que Riestra juegue en primera en esa canchita, que lo haga Barraca Central y que Español, con el proyecto de pintarlas todas y ya de hecho han comenzado por la zona de plateas. En definitiva, un club que estuvo en la quiebra, que estuvo cerrado, que lo querían vender y que está renaciendo para toda esa gran colectividad que es la Española. Un campo de juego que está realmente bueno, que ha asimilado muy bien las intensas lluvias que vienen cayendo desde ayer tanto en la capital federal como el Gran Buenos Aires. Créame, hoy cuando me desperté por la mañana digo, hoy nos quedamos sin fútbol. En cualquier momento llega la notificación de AFA que de que esto se programa para la semana. Pero no, acá la orden fue que decidan la terna arbitral y acá no hubo ni siquiera oportunidad de revisar la cancha, que está impecable. Por eso a las 3:30 de la tarde van a jugar Deportivo Español y Defensores de Cambaceres con un cielo absolutamente encapotado y gris. Aquí en la capital federal está lloviznando todavía, una garúa muy tenue sobre la cancha del Deportivo Español. La terna arbitral empieza a hacer la entrada en calor, lo mismo que los arqueros detrás nuestro en la cancha auxiliar. Están trabajando Defensores de Cambaceres y el conjunto local del Deportivo Español. Un partido que tiene su historia, que después la vamos a estar repasando. Una historia que para Defensores de Cambaceres genera un cierto dejo de tristeza y de amargura. La última vez que se enfrentaron estos dos equipos, y parece mentira cómo pasa el tiempo, hace una década, fue en el 2014, aquellas dos finales por el ascenso a la Primera B. El primer partido, estábamos casi en este mismo lugar, en esta misma zona de cabinas. El Rojo perdía 1-0 y la esperanza con la cual nos fuimos a este estadio, y sí, lo podemos dar vuelta en la cancha del Lobo en 60 y 118, y Defensores no pudo darlo vuelta. Empató 0-0 y ascendió Deportivo Español. Y yo dije, y lo he escrito varias veces en Tribuna Roja, que ese partido fue un punto quiebre en la historia de Defensores de Cambaceres. A partir de ahí, Defensores de Cambaceres empezó a caer peligrosamente. Uno no se explica cómo en tan pocos años de jugar esa final contra este equipo, contra Español, Defensores cayó a terminar último en la Primera D. Evidentemente las cosas se hicieron muy mal en todo ese momento y en los años que siguieron. Pero hoy la realidad indica que los dos equipos vuelven a verse las caras en la Primera C del fútbol argentino. Aquí en el Bajo Flores, con la gente que seguramente va a llegar muy esporádicamente. Con paraguas, estamos casi en familia. La cancha es enorme. Entran cerca de 30.000 personas y hoy creo que no habrá más de 500. Con seguridad. Muchas banderas en el sector que tenemos a nuestra izquierda de los hinchas del Deportivo Español, los jugadores haciendo la entrada en calor, empiezan a llegar los primeros mensajes a través del canal de YouTube de Revista Tribuna Roja. Muchas veces vinimos a grabar, a transmitir el partido por radio. Es la primera emisión en vivo que hacemos desde la cancha del Deportivo Español. Y hoy realmente agradecemos que nos haya tocado este estadio, porque imagínate lo que hubiera sido en Victoriano Arenas, en la tribuna, como nos pasó el otro día, con este día inestable, con llovizna y con amenaza de que en las próximas horas va a seguir lloviendo con intensidad. Una cancha de primera división, esta del Deportivo Español, más que de primera edición, porque si juega Riestra en esa cancha, esta es una cancha de Champions, no menos que eso. Pero bueno, así está el fútbol argentino. Después, por ahí entramos en harina de otro costal. Después uno ve mensajes vía Twitter del tesorero de AFA, que parece más un barra brava que un dirigente de la Asociación de Fútbol Argentino, contestándole a los dirigentes que están en contra de él. Pero bueno, es una discusión que nos tenemos que dar para más adelante. Mate dice, buenas tardes, ¿cómo andan? Hoy sí prendido la transmisión de Tribuna Roja. Saludos, Gabriel Oscar. La mejor para hoy. Vamos, Camba, Aldana Pagano, vamos, Rojo. Soy Kevin, dice, bueno, Santino Tomacelo, vamos, Camba. Daniel Jiménez, vamos, Camba, carajo. La gente hoy no tiene mucho para salir. Hoy pone la tablet del celu,
pone el televisor y empieza a sintonizar este partido de Defensores de Cambaceres frente al Deportivo Español, aquí del Bajo Flores. En una tarde que ya se han postergado tres partidos de la primera división C, van a jugar aquí Deportivo Español y Defensores de Cambaceres. Lo vas a ver por Revista Tribuna Roja, y voy saludando ya en esta cabina al señor Oscar Gómez. Buenas tardes, audiencia. Muy buenas tardes a todos. Qué grato es el momento de estar acá en la cancha de Deportivo Español. Estábamos haciendo una pausa porque nos estaban del campo de juego sacando una foto a nosotros que estamos acá en la cabina. Esa foto que va a recorrer el mundo a partir de este momento. ¿Cómo te ves, Gabriel? Que te estén saludando desde Madagascar, que te estén saludando desde Rumania y que digan, el señor de Charras, ese sí, sí. Uno debe haber por ahí. Tenemos gente que nos mira desde, por ejemplo, Suiza, desde Italia. Ahí tenemos dos seguros, en Brasil, en Uruguay hay gente, y bueno, y ni hablar de distintos lugares de nuestro hermoso y querido país. Así es, y nosotros acá estamos, en el Bajo Flores, cerquita de Cancha de Sacachispa, cerquita de Riestra, cerquita de San Lorenzo, cerquita de todo estamos acá. Llegamos muy muy rapidito, salimos con lluvia, y ahora otra vez vuelve a acrecentarse la llovizna, esta llovizna que la estamos sintiendo acá, está en la cabina, porque por momento viene el viento y como estamos con los vidrios abiertos, entra un poquitito de agua, pero muy, muy tenue, muy tenue. Acá estamos en una tarde totalmente desapacible, 15 horas, 7 minutos en toda la República Argentina, para llevarte a vos las instancias de un nuevo encuentro de Defensores de Cambaceres, pactado por la fecha número 13 de este torneo de la Primera División C, organizado por la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Trabajo precompetitivo? Sí, los dos arqueros, tanto Defensores de Cambaceres como de Deportivo Español, y la delegación del Rojo a la espalda nuestra, como decía Gabriel hace un ratito, está trabajando en una caucha auxiliar, unos cuantos pasos de donde estamos en definitiva. Lo único que hay que remarcar, que la diferencia que hay, que uno viene a este tipo de estadio, ¿no? Grande, así cómodo, y uno va a otra cancha, cualquier cancha de la D, de la C, de la B. Entramos hace tan solo 10 minutos al estadio. Una vergüenza que se habilite el ingreso a la prensa, al público en definitiva, alrededor de las 14:35 dieron el ok para el ingreso de lo que es prensa. Siempre tratamos de ubicarnos y con tiempo y con anticipación pudo entrar Gabriel y Fabricio Miranda, que está con las cámaras, para poder armar todos estos cableríos que, si ustedes vieran todo lo que es esto, se van a llevar una sorpresa, porque decir, con todo eso se transmite, sí, con todos estos cables se llega ahí a tu casa, a tu lugar de trabajo, a donde estés, siguiendo a este Defensores de Cambaceres. De a poquito vemos que se van sumando amigos a la Transmi, de a poquito vemos que vos también estás enviando mensajes de apoyo, de aliento, de dónde estás, contanos dónde, de dónde vas a ver el partido en una tarde de domingo totalmente desapacible, con equipos confirmados, con detalles que nos lleva a que estos 20 minutos nos acompañes en la previa entre Deportivo Español y Defensores de Cambaceres. Repasamos algunos de los mensajes que ya están dejando nuestros amigos en el canal de YouTube. Yolanda Fernández, buenas tardes, Rojo, querido, suerte, se puede dar todo a favor. Franco Pisaca, vamos Cambaceres, vamos que hoy ganamos. Ramón Maike, hola, desearle feliz día a Manuel Díaz, hoy es el día del arquero, dice el Cholo Maike. Santino Tomaselo, vamos Rojo, vamos Toto, vamos jugamos Camba. Agustín Cantarini, saludos de Pehuajó, haciendo el aguante a Meschini. Soy Luque, a ver cuánto nos duele los ojos hoy. Bueno, si entramos con esa motivación, cambiemos de canal, hermano. Darío, vamos Rojo, buena Transmi, esperando una victoria. Los distintos mensajes que empiezan a sumarse y acumularse en la jornada de hoy, en esta jornada de fútbol. Lo primero que tenés que saber de Defensores de Cambaceres es que no juega Sané. Sí, el número 5, el volante central, tiene 5 amarillas más allá de atravesar por una dolencia física. Hoy estará ausente. Juega Bruno Galeano en la formación titular y vuelve Daniel Galvani en la zona defensiva. Por izquierda va ahí Jerónimo Rodríguez. Volanteando por el sector izquierdo va Goycochea y sale del,
equipo respecto a la formación que le ganó 2-1 a Centro Español, precisamente jugar a la Mechini, que va a estar en el banco de suplentes. Español tiene una modificación en la jornada de hoy respecto de su último partido, es la presencia de Jonathan Farías en lugar de Santiago David. Y también hay que destacar la presencia en Español de un ex jugador defensor de Cambaceres como Víctor Gómez, que jugó hace algunos años atrás, después tuvo un recorrido en varios equipos del ascenso, y Víctor Gómez hoy estará formando parte con el número 9 de la delantera del Deportivo Español. Te dije que hay partidos suspendidos, postergados en la primera C. Hoy no van a jugar, se suspendieron hoy tempranito, Porto Nuevo y Luján, Central Ballester y JJ Urquiza, y Victoriano Arenas y Real Pilar por el estado del campo de juego. Sí lo van a hacer de las 3:30 de la tarde en Rosario Central Córdoba y El Porvenir, Lugano Sportivo Barracas, Juventud Unida Verazategui, Leandro Enalén Deportivo Paraguayo y Deportivo Español Defensores de Cambaceres en la transmisión que vamos a estar realizando por Revista Tribuna Roja. Otro dato para destacar es que ayer jugó Ituzaingó en Mercedes y se impuso por 4-0. Qué detalle ese resultado, ¿no? Sorprendente, en definitiva, el de Ituzaingó en Mercedes. Mercedes, que es un equipo competitivo haciendo las veces local, pero hay fútbol en esta, en este día domingo desapacible de la Copa de la Liga, porque por la Copa de la Liga juegan a partir de las 16 horas en Junín, Sarmiento Platense, 18:15 en 60 y 118, Gimnasia recibiendo a Banfield, y en Central y en Santiago del Estero, Central Córdoba, San Lorenzo. Hay muchos partidos de la B Nacional, vamos a estar también con todos ellos. Ya, por ejemplo, Quilmes de visitante le está ganando a Tristán Suárez, y Arsenal en Sarandí está igualando con uno de los que es una revelación en el torneo de la Primera Nacional, que es San Telmo, que viene haciendo una muy, pero muy buena campaña. Tarde de fútbol, porque también por la B Metropolitana, Italiano Argentino de Quilmes, Colegiales Cañuelas, San Martín de Bursaco y Merlo. Mirá, Gabriel, si nos toca decir todos los partidos que hay con el Federal A, con el no terminamos nunca. Nos lleva una previa larga y extensa poder dar a conocer cada uno de los partidos que se juegan un domingo de fútbol, por ejemplo. Sí, es enorme la cantidad de partidos, sobre todo hoy en el Federal, también está la promoción amateur. Está bueno que el fútbol se juegue el fin de semana para evitarle problemas a la gente que labura. De hecho, Defensores de Cambaceres va a jugar su próximo compromiso un sábado, y eso sí que es una gran novedad. Después de mucho tiempo, Camba vuelve a jugar un sábado. El sábado venidero estará recibiendo a Atlas a partir de las 15:30. Camba viene a ganar en Ensenada 2-1 a Centro Español. Repasamos lo más importante de ese encuentro. Después de 5 empates consecutivos jugando en condición de local, finalmente Defensores de Cambaceres quebró la racha y ganó por primera vez en el año en Ensenada. Fue 2-1 frente a Centro Español, en un partido parejo, peleado en la mitad de la cancha y con pocas situaciones de peligro en los primeros 45 minutos. Pero a los 38 aparece esta jugada que recupera Pascuale, habilita muy bien Rodolfo Fernández a Caetano González Nicolini, y con el arco libre establece la apertura del marcador. Un gol que le daba al conjunto de Arias Navarro la tranquilidad de empezar a jugar con ese resultado. Y un segundo tiempo donde Centro, apoyado también por el viento a favor, fue protagonista. Tuvo intenciones ofensivas, pero Defensores de Cambaceres se movió muy bien en la línea de fondo, con un buen trabajo de los centrales y también de los laterales, con la tarea de Sané en la recuperación y con la actuación desequilibrante de Rodolfo Fernández. Llega el gol de Jerónimo Rodríguez, habilitación de Goicochea, parecía definido porque se juegan 39 minutos del segundo tiempo, pero dos minutos después llega este centro al área y va a aparecer la cabeza de Helpi para darle suspenso y dramatismo al cierre del partido. Pero lo aguantó Defensores de Cambaceres, se cerró bien atrás y los embates de Centro no terminaron prosperando sobre la última línea del conjunto de Ensenada, que pudo haber ampliado el marcador en esta acción a través de Olmedo, que remata desviado junto al poste izquierdo y que se quedó con un hombre menos por la patada de Ramiro Fernández y la roja de parte del jugador que había ingresado en el segundo tiempo. Ganó Camba y de esta manera sigue subiendo la tabla de posiciones. Bueno, ahí estamos viendo entonces lo que fue
el partido que le ganó Defensores de Cambaceres a Centro Español por 2-1. El equipo que dirige Juan Arias Navarro, que ya está terminando la entrada en calor detrás nuestro en la zona de la cancha auxiliar para en minuto nada más meterse en la cancha. Estamos a 14 minutos del arranque de este partido, de la vuelta a enfrentarse entre estos dos equipos que, como decíamos al comienzo, lo hicieron por última vez en 2014 cuando definieron el ascenso a la B, que lamentablemente favoreció al equipo de Español. Haciendo un repaso, ¿no?, de cómo está la tabla de posiciones del torneo de la Primera División C, un Berazategui que está haciendo una excelente campaña, de 11 partidos gana 9, solo empató 2, y segundo JJ Urquiza a 8 unidades junto con General Madrid y Alén, que son los primeros puestos de este largo y extenso torneo de la Primera División C. Son 50 fechas que se van a jugar entre la apertura y clausura todo el año de fútbol. Y haciendo el repaso de esta fecha 13 en la tarde de hoy, más allá de este Español Cambaceres, Alén Deportivo Paraguayo, Juventud Unida Berazategui, Lugano Barracas, Central Córdoba, el Porvenir, con partidos suspendidos, Gabriel, por la lluvia, no por las inclemencias del tiempo. Vamos a estar repasando cuáles son los partidos que se han suspendido en la tarde de hoy: Puerto Nuevo Luján, Central Ballester, JJ Urquiza y Victoria Nuera Real Pilar, todos programados para el martes 15:30. Veremos si pueden jugar porque está pronosticado que va a seguir lloviendo hasta el martes precisamente. Tal cual vos lo estás diciendo, porque bueno, por ejemplo, mañana hay que ver, porque mañana lunes Muñiz General a Madrid, y el día martes Victoriano Arenas Real Pilar, Central Ballester, JJ Urquiza, Claypole Chupanqui, Puerto Nuevo Luján, Centro Español, Argentino de Rosario. El día miércoles va a estar cerrándose esta fecha número 13 del torneo de la Primera División C. Estamos a tan solo casi 12 minutos del comienzo del encuentro. Ya por parte de Defensores de Cambaceres, Manuel Díaz, los arqueros de Defensores de Cambaceres, Manuel Díaz y Mirino, ya están en vestuarios. Todavía sigue trabajando la gente de Deportivo Español, bueno, trabajos precompetitivos todavía. Defensores de Cambaceres ya debe estar también en vestuarios. Y vamos con mensajes, vamos a decirte a vos gracias por estar ahí del otro lado, gracias por acompañar la Transmi, y tu mensaje es este. Mate dice, hoy de guardia desde Gorina, Santiago, dame una alegría Camba. Ariel, vamos rojo, lo miramos desde Paraná, Entre Ríos, saludos para Monchi, Diego Ramos y Juan. Micaela, Yael Jiménez Borges, vamos rojo. Carlos Monteiro, vamos rojo, vamos por los 3 puntos, buena transmisión gente. Enrique Cacho Pérez, hola queridos amigos Gabi, Oscar, Fabricio, Dani, bueno, transmisión, y hoy gana Camba, yo ya preparado para ir a ver al Lobo, mirá vos. Gimnasia juega 18-15, ¿no? 18-15, se cambió el horario del partido ante Banfield. Yanel Villagra Ortiz, hoy le sacamos el invicto Español, vamos Camba, dice Yanel de Plátanos. Mariano Merino, feliz día gringo, vamos rojo, hoy es el día del arquero. Tiago Harry, saludos desde Ensenada. Tiago Lauro, hola Tiaguito, ¿cómo andás? Vamos rojo, dice Tiago Lauro, el hoy volante del Deportivo Morón, que ayer perdió ante Colón de Santa Fe por la B Nacional 2-0. Recordamos que se juega en Primera División. Lo dicho, Sarmiento de Junín, Platense, a las 4 de la tarde, 18:15, Gimnasia Banfield, y 20 horas, Central Córdoba, Santiago del Estero, San Lorenzo. Los partidos que definen la clasificación van entre mañana y el martes. Vamos a repasar ahora, en esta previa, habíamos dicho lo que ocurrió entre Defensores de Cambaceres y Español, aquellas finales de 2014, que empezó a definirse en este estadio. Yo sé que vos no querés recordarlo, pero es historia, es estadística. Fue la última vez que se enfrentaron en esta cancha, en la final por el ascenso a la Primera B. Ganó Español 1-0. ¿Te acordás de este gol? Que no quiero entender nada, Marcos, dame más. Yeah.
digamos, ese gol que definió el ascenso. Fueron 180 minutos y el único gol fue a partir de un error de Oleiro. Intentó salir jugando, Franco Romero le robó la pelota y así Español terminó ganando 1-0 y la revancha fue 0-0. Camba no lo pudo quebrar y se quedó con las manos vacías. Veía las imágenes y está mucho mejor la cancha Español ahora que aquella oportunidad. Está más verde, está más cuidadita. Un estadio de primer nivel o de primera división, este que tiene Español para estar jugando en la primera C. Poca gente tenemos en esta tarde destemplada, con garúa, fea, para quedarse en casa y para seguir la transmisión de Revista Tribuna Roja. Y repaso algún otro mensaje que nos queda pendiente del Bocha. Buenas tardes, excelente transmisión, como siempre, Gaby, equipo, vamos Camba. Maximiliano Cornachone, vamos Camba Ceres, que tenemos los tres puntos en Ensenada. Cristian Ameguino, vamos Rojo, saludos a mi papá Cristian. Soy Mili, dice. Bueno, le robó el canal de YouTube a su papá. Ana Julia Correa Figueroa, feliz día a Juan Ina Navarro por el día del arquero. Bueno, hasta hace poquito fue arquero el actual técnico de Defensores de Cambaceres. Manuel Díaz en el arco, Cayeli, Monti, Galvani, Jerónimo Rodríguez, Galeano, González, Nicolini, Rodolfo Fernández, Bravo, Pascuale, Goicochea, los 11 que ponen cancha esta tarde Juan Arias Navarro para enfrentar a Deportivo Español. ¿Te acordás cuando hace un tiempo atrás, Gabriel, se decía para cuándo va a ser, para cuando sea el día del arquero? Y llegó el día del arquero, ¿eh? En definitiva, porque hace años atrás no existía lo del día del arquero. Ahora sí, está el día del arquero. Falta que se haga el día de cada uno de los jugadores, la posición de cada jugador y listo, ya completamos todo. Pero bueno, son las cositas que deja estos dichos, ¿no? En definitiva, en nuestro bendito país, en la República Argentina. Llovizna cada vez más, los cuatro árbitros ya están pisando el campo de juego. Esperamos que se alisten tanto Defensores de Cambaceres como Deportivo Español para saltar al mismo y dar comienzo en este domingo de fútbol por la fecha 13. El encuentro entre el conjunto local Español y nuestro querido Defensores de Cambaceres. Decime una cosita rapidito, Gabriel. ¿Te acordás de José Luis Rodríguez? Porque lo estoy leyendo acá en la tribuna. Cada sector de la tribuna tiene un nombre de esos jugadores que marcaron momentos en Deportivo Español. Sí, bueno, tenés a Pedro Catalano, el arquero histórico, al Charlie Batista, un lateral uruguayo de gran nivel, al Puma Rodríguez, como jugadores emblemáticos que ha tenido a lo largo de su historia Español. Un Español que supo ser subcampeón de la primera edición detrás de un River en su momento fantástico también. Bueno, son todos detalles que tienen que ver con los equipos que han tenido Español a lo largo de su historia. Sí, siempre ha sido un equipo fuerte cuando estuvo en primera división. En esa época, su presidente Enrío Seoane, que lo llevó directamente a la quiebra, a un conjunto que marcaba siempre, todas las temporadas marcaba un buen ritmo con formaciones que se hacía muy difícil venir a enfrentarlo acá, porque lo ha sufrido Boca, lo ha sufrido River, Independiente, Racing, como lo dijo Gabriel en el principio de la transmisión, los dos equipos de la Ciudad de la Plata también. O sea, fue momentos donde se disfrutaba a un Deportivo Español durante los partidos del día domingo, ¿no? Cuando todos jugaban el domingo, salvo a veces se jugaba un día viernes a la noche, pero después toda la jornada de primera división, cuando eran torneos normales, cuando eran torneos de 20 equipos, 22 como mucho, se reestructuraba nuevamente, pero no pasaba a esta payasada que es hoy, como el de la primera división C, con 50 fechas para jugar durante todo un año, con un solo ascenso, porque en la C el resto, si se corta uno como está cortado ahora Berazategui, por ejemplo, el resto juega por jugar, vamos a ser realistas, no tenés octogonal, no tenés nada, no hay nada de nada como para decir, bueno, si peleo para buscar un lugar al reducido, ni reducido. Por algo se va a pelear, aunque todavía no se sabe cómo va a ser la clasificación y cuántos para la Copa Argentina.
Pero todavía no hay un reglamento de cuántos equipos clasifican a la Copa Argentina. Empezaste a jugar un torneo sin tener un reglamento para saber cuántos equipos de la C clasifican a la Copa Argentina 2025. Así está el fútbol argentino. Y después, cuando hay alguna voz que lo critican, sale el tesorero, que parece más barra que tesorero, y critica a quienes quieren hacer algo distinto. Pero bueno, así está el fútbol argentino. La Copa del Mundo, que ha sido un logro fantástico, me parece que en algunos casos nos hizo mal. Menos mal, Gabriel, que la Copa del Mundo tapa todo lo que es la Asociación del Fútbol Argentino en sí, porque si no se hubiese ganado ese torneo, yo creo que este trabajo que viene haciendo quienes están a cargo de la AFA en este momento, no sería esto. Se vienen los equipos al campo de juego, aparece Defensores de Cambaceres, ahí está el rojo que es blanco, y pantalón rojo, medias blancas, está Defensores de Cambaceres en la cancha, va a levantar sus brazos, ahí en la zona del círculo central. El saludo entonces para el equipo de nuestra ciudad, con el número 1 va Manuel Díaz, el 2 para Monti, casaca número 3 Jerónimo Rodríguez, 4 Caieli, 5 González Nicolini, 6 Galvani, 7 Bravo, 8 Bruno Galeano, 9 Pascuales, 10 Rodolfo Fernández, 11 para Goicochea, los suplentes Merino con el 12, Mechini el 13, el 14 Villar, el 15 Mariano Romero, el 16 Badel, el 17 Cosentino y el 18 Coleto para el equipo de Arias Navarro. Está en la cancha el Deportivo Español, ahí va el gallego posando para los fotógrafos, número 1 Ruggiero, 2 Cabrera, 3 Ahí están Español y Defensores de Cambaceres en la mitad de la cancha para este compromiso por la fecha número 13 de la apertura de la primera C. 12 para Capdevila, 13 Giosini, 14 Salerno, 15 Espadaro, 16 David, 17 Mauricio Fernández y 18 Vivanco. Va a dirigir este encuentro aquí en la cancha de Español Gabriel Flores. Leandro Carril es el primer línea, el número 2 Diego Ortiz, cuarto árbitro para Jesús Siret. Ya va a quedar todo listo para el arranque del partido. Sí, minuto nada más, está haciendo el sorteo correspondiente entre los dos capitanes y a ver qué, si quedamos así como estamos, o sea, no va a haber movimiento, cambio posicional, lo vamos a tener en la pantalla, Defensores de Cambaceres atacando hacia tu derecha y Deportivo Español, obvio, ¿no? Hacia el otro lado, no voy a estar diciendo izquierda porque me parece demasiado burdo, pero lo dije en definitiva, ya está todo listo, estamos a... esperando que se acomoden los asistentes, que se revise la red correspondiente y que no quede nadie en el campo de juego. Lo saludamos a Pablo Roma, que está ahí en el campo de juego haciendo trabajos de fotografía en la tarde de hoy entre este Deportivo Español y Defensores de Cambaceres, que vos lo vas a vivir por el canal de YouTube Revista Tribuna Roja y por supuesto por FM Sur, Radio Sur 105.1. Saludos para el señor Jorge Biancuso, operador de la Radio Sur 105.1. Bueno, ya está todo listo, Gaby. Cuando vos afines tu garganta, prepares, te tomes el líquido correspondiente. ¡Epa! ¿Qué es eso que estamos tomando hoy? Vamos, está todo listo. Estoy con garganta seca acá. Va a comenzar el partido, mueve el Deportivo Español. Señoras y señores, está en marcha el juego aquí entre Español y Defensores de Cambaceres, jugándose entonces esta nueva jornada del campeonato de la primera división C del fútbol argentino entre Español y Camba, aquí en el estadio del conjunto de la colectividad. Viene llevando ese balón ahora Español desde el fondo, domina esa pelota. Ahí el jugador de Español, vamos a ajustar el cronómetro, que hemos tenido algún inconveniente con el cronómetro, a ver si arranca ahora sí.
Bueno, estamos llevando esa pelota. El conjunto de Español, la salida desde el fondo. Ahí va avanzando otra vez el conjunto gallego con la posición de esa pelota a través de su número 8, el jugador Nahuel Gómez. Nahuel Gómez que la domina por la mitad de la cancha, abre por la derecha, viene avanzando ahora, lleva ese balón por el círculo central, el toque hacia atrás, recibe otra vez el conjunto de Español con su arquero Manuel Ruggiero. Sale jugando ahora hacia el sector izquierdo para Santiago López. Un saludo para la familia Gallegos, especialmente para Guillermina. Hoy es el día de la patinadora, del patinador. También a todos los patinadores del Club Defensores de Cabaceres, que son muchos y muy buenos. Viene avanzando Español con la pelota. Sobre campo de Defensores de Cabaceres, se viene hacia el área. Va a salir el arquero Manuel Díaz, atrapa el balón y la pelota que se pierde por línea de fondo, y es tiro de esquina que favorece el conjunto de Español. Le va a pegar desde el sector derecho Jonathan Faría. Y primera serie de toques de Deportivo Español desde el fondo, y así tocando la pelota llegó para lograr este desequilibrio, para que en el primer minuto de juego, casi 40 segundos, tenga este primer tiro de esquina ejecutado por su delantero. Ahí se viene Gabriel. Ya viene el centro hacia el área y un despeje de cabeza. Viene intentando otra vez la gente de Español. La pelota que llega contra el área, cabezazo. Y el balón que se pierde afuera. Será, en definitiva, otro tiro de esquina más que corresponde al conjunto de el Deportivo Español. Viene a buscar esa pelota ahora desde la izquierda. Va a acomodar ese balón el jugador Dayan Bocos, allá detrás de la reja que divide la zona de la platea. Dayan Bocos para meter el envío contra el área de Defensores de Cabaceres. Viene el centro pasado, un despeje de cabeza de la gente de Camba. Viene avanzando otra vez Español con el balón y ya viene el centro hacia el área. Cerrado el rechazo, saca otra vez la gente de Camba en zona defensiva el balón que persiste ahí sobre el área de Defensores de Cabaceres. Y va a salir Camba ahora con esa pelota larga por la mitad de la cancha. Viene corriendo ahora el jugador Galeano, el balón que se viene afuera, lateral para Español, lo tiene que hacer Martín Palizzi, casaca número 5. Ahora se va, lo va a dejar precisamente a Federico González o al número 6, Santiago López. Santiago López con la pelota en su poder, tiene que hacerse este lateral para el conjunto de Español. Ahí va Santiago López, el balón en mano, la tira larga hacia arriba, hay un despeje de cabeza, viene intentando ahora Defensores de Cabaceres, no domina Galeano, la pelota se viene afuera, el lateral para el conjunto gallego. Ya la juegan hacia atrás con la presencia de Palizzi. Palizzi que sale al fondo, ahí domina el número 5, apertura por el costado derecho, sale jugando con la presencia de Cabrera. Cabrera ahí el balón con Palizzi. Palizzi que toca ahora para el número 8, para Nahuel Gómez. Nahuel Gómez transita por la zona media del campo de juego, ahí va Nahuel Gómez, toca hacia la derecha, busca para Cabrera, y Cabrera que toca para Vale. Llegó la barra de Español, ¿cuántos serán? 200, Oscar, 300, no mucho más que eso. Ahí sale jugando hacia atrás con el arquero Ruggiero y el balón levanta la cabeza, mete un pelotazo largo sobre el campo, Defensores de Cabaceres arriba, rechaza de cabeza ahora Patricio Monti, la pelota hacia un costado, lateral de Español que hace efectivo el número 8, Nahuel Gómez. Gómez que la pone hacia adelante, marca el lateral de Camba, Cayeli tira ahí un rebote, pone el cuerpo Cayeli, la pelota no sale, intenta rechazar ese balón Cayeli con fuerza, ahí va la pelea, le hicieron falta, es tiro libre que corresponde a Defensores de Cabaceres. Que en los primeros minutos, si lo veo en Español, el dueño de la pelota, tratando de jugar al ras del piso, el campo de juego da, más allá de las inclemencias del tiempo, por todo lo que ha llovido, está en excelentes condiciones como para jugar al ras del piso. Defensores de Cabaceres bien parado en la última línea, por ahora no ha pasado sus obras, sí, los dos tiros de esquina seguidos que tuvo Deportivo Español. Es un dato, ¿no?, para tener en cuenta. Deportivo Español está jugando con una línea de 3. Tal vez es un dato como para poder aprovechar los movimientos de Galeano, tal vez, que está más tirado sobre la derecha hoy, y alguna sorpresa, algún pase largo habilitándolo a Pascuale. Ya estamos actualizando agudo los mensajes. Va Defensor de Cabaceres por la pelota en la mitad de la cancha. Avanza el rojo, vestido de blanco. Domina, ahí la tiene el jugador Galeano. No pudo con su compañero, no pudo Rodolfo Fernández. El balón por el costado lateral para Español. Ana Julia Correa, feliz día, Juani. Por
por el día del arquero, Tomás Santillán, vamos el rojo, Tincho, Pascual, vamos Cambaceres, dale con todo, Rodolfo Hermano, el Bocha, me gusta Galeano y Rodo juntos, ojalá se complementen bien, Pablo Medina, vamos Camba, Pablo, Brune, Uma y Jere Medina mirando a Camba, vamos a sumar a tres, Martín Brito dice, vamos Camba, Gaby, mandale saludos a mi viejo que es el cumpleaños, saludos para el papá de Martín Brito, ahí se viene Español con la pelota, la juegan hacia atrás, va recibiendo el número 6, domina Santiago López, López que la juega ahora por la mitad de la cancha, a través del volante central de Martín Palizzi, Palizzi que abre ahora sobre el otro costado, Español la pelota avanzando sobre el campo defensor de Cambaceres, una marca ahí del jugador rojo, traba abajo, bien, para recuperar ese balón, se la lleva Camba, la jugaron para Bravo, Bravo que la pone adelante para Pascuales, hay un rechazo a la defensa españolista, ahí viene otra vez a correr por ese balón, Bravo, Bravo que apura el marcador de Español que la juega hacia atrás, mete para Santiago López, es el número 2 Cabrera ahora y ahora sí con el jugador Nahuel Gómez, pelotazo largo hacia la derecha, viene avanzando Español que está invicto en el campeonato, encara el número 7 Nicolás Ríos, Ríos para meter el centro pasado contra el área, alcanza a manotear esa pelota ahora el arquero de defensores de Cambaceres Manuel Díaz y la manda al córner. Tercer tiro de esquina para Español, sector derecho Ríos para ejecutarlo. No sirvió la estirada de Manuel Díaz para tratar de evitarlo después de el rebote. Este tiro de esquina a favor que ya se hizo y ya está en juego la pelota. Saque de arco para defensores de Cambaceres. No pasó nada. Tengo saludos, mandale saludos a Román y a mí. Saludo para vos, Johnny querido. Que tengan una buena transmisión y lo mejor para Cambaceres en el día de hoy. Y como lo dijiste anteriormente, Gabriel, le mandamos un feliz cumple al viejo de Martín Brito que están ahí en la casa y que después nosotros a la noche vamos a pasar para seguir festejando el cumple. Cristian Dañilo siguiendo de General Rodríguez, fiel al Camba, esperemos otro éxito, felicitarlos, agradecerles como siempre por la transmisión, Cristian Pared, vamos que se puede acá con mi viejo siempre presente con nuestros defensores, mi papá es fanático de Camba, se le dice Cristian Ameguino, Alberto Alfonso, vamos rojo haciendo el aguante del barrio Progreso, y se viene Camba, hay un rebote, insiste otra vez defensores Cambaceres por la posesión de la pelota, afuera es lateral de Español, Maxi Cornachones nada más que un lindo domingo de pastas esperando al rojo, Isaías Medina, vamos Camba, el Bocha, se queja del AFA, un despropósito este torneo, dice Cristian Danilo, el año pasado con 20 equipos subieron 5, impresentable el AFA con el ascenso. Tincho Pascual, vamos rojo con todo, Rolfi Hermano, Renzo de Saunet, vamos Camba carajo, Javier Miranda, vamos rojo carajo, y así una enorme cantidad de mensajes que la término no da tiempo de pasarlos a todos. Sale jugando Español del fondo, a través de su número 8 del jugador Nahuel Gómez, la presión de Camba ahí con Bravo, la juegan para atrás, ahora viene recibiendo el jugador Cabrera, Cabrera con la pelota, viene avanzando el conjunto de la colectividad, el pase hacia atrás. ¿Sabes que una vez vine a ver, creo que era un Español Cambaceres hace unos cuantos años atrás, vine temprano y uno tenía hambre, fue al buffet de Español y ¿qué podés pedir en la cancha de Español? Y un sándwich de chorizo. No, venís a Español, ¿qué vas a pedir? A ver, esperá, un abadejo, una paella, Oscar. ¿Sabés la paella que hacían en el restaurante de Español? No sé ahora si seguirán estando, pero bueno. Usted se vino con la milanesa desde la casa. Viene avanzando por esa pelota defensora de Cambaceres en la mitad de la cancha. Va peleando ahí Rodo Fernández. La juegan otra vez para arriba. Hay un rebote. Parecía falta. Sí, señor. Con el árbitro. Pierna en alto. Sanciona el juez del partido, Gabriel Bravo. El tiro libre que corresponde a defensores de Cambaceres. Viene a buscar ahora el juez Bruno Galeano. Ahí está, también Rodolfo Fernández, lejos del arco, esa pelota llegará en forma de centro para avanzar metros sobre el campo del Deportivo Español. Estamos ya jugando los 9 minutos, este primer tiempo, 0-0, ¿paró la llovina ahora? No. Llovinando, bueno, ahí va a hacerse esta pelota detenida para defensores de Cambaceres. Va a pegarle Galeano, ¿no? Galeano. Ahí está Galeano frente a ese balón. Toma carrera para meter el centro sobre el campo del conjunto de Español. Galeano el envío contra el área. Baja esa pelota y sale jugando el equipo local a través de Ríos. Ríos que encara, se viene por el costado derecho. Marca abajo el hombre de Camba. Busca dominar ahora Farías para Español. El pase es jugado por la derecha. Se proyecta Vale. Vale que la pone contra campo. Defensores de Cambaceres vienen a marcar. Galvani va a venir el centro. Insiste Español con la pelota. Hay un rebote y sale jugando defensores de Cambaceres del fondo, la tocan ahora por el costado izquierdo, avanza Camba, balón por el costado, ahora saque de manos
que corresponde al conjunto del Deportivo Español. Ya la juegan más atrás, buscan para el número 2. Ahí va, llevando esa pelota, Ecuador Cabrera. Cabrera que toca más atrás para Farías. Farías y el balón ante la marca de Galeano. Viene a cubrir Lionel Caglielli. Se viene Español con la pelota. La jugaron hacia atrás para Santiago López. Pasa en profundidad. Bandera en alto. Hay posición adelantada. Habrá tiro libre que favorece a Camba. Aquí desde el Bajo Flores, el Estadio España. 30.000 personas entran y hoy tendremos a todo trapo, 500. Como mucho, ¿no? No llega, me parece. 400. Sale jugando Defensores Caceres con Leo Caglielli, le tira hacia arriba. Buscaron al número 9, a Pascuale. El balón que está otra vez fuera de campo de juego. Saque de manos para Camba. Se va a hacer ahora a través de Lionel Caglielli. Ahí está Caglielli para jugar esa pelota. A ver con quién. Se mueve Pascuale arriba. La tira larga hacia adelante. Fue muy malo el lateral de Caglielli. Termina siendo saque de manos para Español. Lo realiza ahora López. López con el arquero, con Ruggiero. Ruggiero que toca ahora por el costado derecho. Viene llevando esa pelota. Vale. Y vale, y vale esta pelota. Porque la lleva ahora el jugador Jonathan Farías. Farías que transita ahora sobre campo del Deportivo Español. La jugaron por el costado derecho. Viene llevando esa pelota el equipo gallego. La dejaron ahora para Vale. Vale que toca más atrás con la presencia de Cabrera. Y Cabrera que abre con la posición de el número 8, el jugador Nahuel Gómez, que baja a recuperar esa pelota. Ahí la va dominando desde el fondo. La jugaron ahí para Cabrera. Va saliendo otra vez con el balón el conjunto del Deportivo Español. Juego, juego. Este cuarto tiro esquina a través de este tiro esquina que salió mal jugando Defensores de Cambaceres. Ahí viene el centro nuevamente. Nuevamente Manuel Díaz para contener la pelota sin dar rebote. En la anterior jugada Defensores de Cambaceres como que se durmió un poquitito porque no era un ataque profundo de Español para crear eso que se creó. El último tiro de esquina a favor para el conjunto gallego. Viene avanzando el Español con la pelota, el pase en profundidad de Ríos. Se viene el gallego, Ríos y el balón va al ataque, la juegan hacia atrás. El centro pasado contra el área, despeja la defensa del rojo, otro rechazo más. Ataca otro ese conjunto gallego, viene el pase para el 3 para Federico González. Federico González que va, el centro pasado. La pelota se va a poner por otro costado, será lateral para Defensores de Cambaceres. Sí, hay momentos donde Defensores Cambaceres está dubitativo en la última línea, que no consigue rechazar lejos de su área. No se lo ve firme por ahora el trabajo, pero tampoco Español ha creado muchos, sino pelotazos que cruzan de un lado al otro el arco que defiende Manuel Díaz. Ahí viene otra vez con la pelota el conjunto de Español. Cuando veíamos una de las llegadas del conjunto gallego, ya está cobrando el árbitro. Se va a hacer ahora este tiro libre que corresponde a Defensores de Cambaceres. Viene a buscar esa pelota el arquero Manuel Díaz. Ahí está Díaz con el balón en su poder. Acomoda el guardavallas, vestido de negro, el arquero de Defensores de Cambaceres. 0-0, Español y Camba, aquí desde el Bajo Flores. Laureano Ballarino deja sus saludos también. Raymond Pincharrata dice, tenés que ganar Cambaceres. Marcelo Martínez Godoy, vamos a ganar rojo querido, como siempre con vos de Tolosa el Chunguito. Pablo Suárez, aguante Español. El Bocha, claramente Camba agazapado esperando el error del rival y poder salir de contra. Vamos rojo. Va avanzando Español que tiene la iniciativa del partido. Otra vez se viene con Nahuel Ríos. Encara Ríos. Otra vez con la pelota. La marca de jugador Galván. Intenta Ríos. Va a venir el centro. Hay un rechazo. Y sale jugando Camba por el costado izquierdo. La pelota que llega ahora por la mitad de la cancha. Busca hacerse el balón. Ya recupera otra vez la posición de la pelota. Pero hay falta. Cobra el árbitro. Tiro libre para el equipo que dirige Gastón Madoni. Tiene la iniciativa. Y es más Español en este momento del partido. Sí, crece minuto tras minuto porque ya se hizo dueño completo de la pelota. Defensores de Cambaceres le encuentra contener la zona media y por supuesto llegar con peligro a Ruggiero en estos primeros 15 minutos de juego. Lleva Farías, mete el centro, cambió hacia el costado derecho, hay posición adelantada, cobra el árbitro. Tiro libre que favorece a Defensores de Cambaceres en esta tarde desapacible en la capital federal. Hay fútbol, juega Defensores de Cambaceres.
Y si juega Camba, claro, está. Lo ves por revista Tribuna Roja. Lo escuchás por la 105.1. Va a sacar el arquero Manuel Díaz. Con el partido empatado 0-0. Y ya en 15 minutos de juego. Díaz con la pelota. Ha tenido mayor posesión el equipo local en este primer tramo del encuentro. Díaz que tira hacia adelante. Hay un golpe de cabeza. Va a buscar otra vez la gente defensora de Cáceres. Pelea por ese balón ahí en la mitad de la cancha. La salida por parte del jugador Rodolfo Fernández. Ahí va buscando Pascuale. Pascuale que la lucha. Balón por el costado. Es saque de manos que corresponde ahora a defensores de Cáceres. Tendrá que hacerse la mano de Jerónimo Rodríguez. Ahí cerquita del banco de Tarias Navarro. La tira hacia adelante. Va intentando otra vez el conjunto. Punto de Ensenada, toma desde el fondo, aparece el número 10, Rodolfo Fernández, un rebote y afuera, es lateral, otra vez para Camba. Lo va a hacer Jerónimo Rodríguez, la pone hacia adelante, marca y recupera la pelota en defensa del conjunto español. La jugaron para la posición de Nahuel Gómez, arriba y por la mitad de la cancha, la toma Farías. Farías que levanta la cabeza, gira, juega por el costado izquierdo, avanzando español con el número 6, con Santiago López. La pone hacia arriba, marca el hombre defensor de Cáceres, falta. Es lateral para defensores de Cáceres, marca el juez del partido Gabriel Flores. No, no quiero ver este lateral, porque los últimos dos defensores de Cáceres le entregó siendo un lateral a un jugador Deportivo Español. Son detalles. Ahora se la dio a Monti. Ahora se lo dio a uno de defensores de Cáceres porque se le dio corto. Pero también, pelotazo a nada, a ver qué es lo que pasa. Creo que replantearse un poquitito el movimiento de juego que tiene defensores de Cáceres frente a este Español, cuando van tan solo 17 minutos de la primera parte y ya se nota quién es él que maneja el juego. Viene saliendo Español con la pelota ahí en zona defensiva a través de su número 2 de Cabrera. Cabrera que domina y juega por el costado derecho. Viene recibiendo Vale. Vale que va avanzando. Pone el pelotazo largo sobre el campo defensor de Cáceres. Ríos es bastante peligroso. Allá el número 7 también trepa. El jugador número 10 era Bocos. Viene saliendo ahora defensor de Cáceres sobre el lateral. Pelota afuera. Es que favorece al conjunto de Español. Le cuesta tener la pelota al equipo de Arias Navarro. La pierde rápido el conjunto de Ensenada y Español intenta lastimar por los costados, sobre todo por la derecha de su ataque. Ahora cambió hacia el otro lado, saca Cayeli de cabeza, la jugaron con la posición de Galeano, Galeano hacia atrás, la salida para defensores de Cáceres con Caetano, Caetano que viene buscando ahora para la posición de Bravo, Bravo y el balón se viene Bravo, encara Bravo, se la juega para la posición de Oicochea que metió el centro, buscó para Pascuale, Pascuale que avanza por la derecha, se viene Pascuale, metió el centro contra el área, resta la defensa española y un despeje. Es lateral para defensores de Cáceres que ganó por última vez en esta cancha en el 2011 1-0 con el gol de cabeza en ese arco de Alejandro Arévalo. Lateral que hace efectivo ahora Cayeli, Cayeli que la juega para Pascuale, Fernando Pascuale para meter el centro, se mete el área y va Pascuale, la jugó hacia atrás, el remate de Cayeli, no pudo mirar Bravo, sale Español desde el fondo y va avanzando ahora para recuperar Monti, Monti con Galvani, Galvani que vuelve después de las dos fechas de suspensión, arriba de cabeza, hay un rechazo, insiste defensores de Cáceres, corre con Rodolfo Fernández, despejado ahora Vale, pelotazo largo sobre el campo defensores de Cáceres, resta ahora Galvani, viene a buscar Camba por el sector izquierdo con la posición de Jerónimo Rodríguez. Ahí va Jerónimo Rodríguez. Buscaba abrir por izquierda. Anticipo del hombre de Español. Que se viene otra vez al ataque y otro despeje más. La pelota afuera. Será saque de manos para el Deportivo Español. Gastón Rodríguez alentando siempre de Caleta. Olivia. Vamos, Rojito. Partido difícil hoy. Vamos, que se puede. Pueden pasar info del Camba Store si se pueden hacer compras desde el interior. Seguramente sí, todavía no tenemos ese dato. El Camba Store, que se inauguró el viernes, atiende por la mañana y también tiene por la mañana los sábados de 10 a 17 y los días de semana de lunes a viernes de 16:30 a 20:30. Y ayer en la página publicábamos los precios de cada una de las indumentarias de ese muy bonito local que quedó inaugurado en la sede social de San Martín 715. Viene saliendo ahora Español con la pelota a través de Cabrera, 0-0 el partido. Aquí en el Estadio España, 20 minutos de juego. Va avanzando por la mitad de la cancha el número 11. La lleva Jonathan Farías. La jugaron por la derecha. Se viene otra vez Español con el balón. Descargaron para Bocos. Bocos que se viene. Bocos que la juega más atrás. Insiste otra vez el conjunto local que va al ataque. La marca es
Vélez en el fondo por parte de Jorge Galvani. Va Español, el centro pasado contra el área, despeje defensivo de cabeza. Arriba viene a buscar otra vez por el costado derecho el equipo local. Presiona defensores Cabaceres con Pascual, intenta salir entre dos. Lucha Pascual, hubo falta. Hay tiro libre para defensores de Cabaceres, no le dio ventaja, pero no. ¿El área de ventaja o no? Pelota que se llevaba a Pascual después de sacarse dos hombres de encima que le hicieron la falta. Y salía Pascual con la pelota para poder habilitar otra vez a Goico, que estaba tirado por la izquierda. Y el árbitro corta la jugada y vuelve, retrotrae todo por atrás. Amigo, fíjate, porque así de esa manera no es para estar dirigiendo cualquier torneo, no solamente Primera C. Tiro libre de campo le va a pegar Daniel Galvani desde el fondo, 0-0. Pita el juez, ahí se adelanta Galvani. Galvani que abre hacia el costado izquierdo arriba, en despeje de cabeza. Va a la marca Caetano, González Nicolini, viene el pase hacia atrás. Sale Español con el número 10 con Bocos. Y Bocos que la juega ahora otra vez para Ríos. Se encara el merciente entre la marca de Rodolfo Fernández. Ahí va Ríos al ataque, marca Rodolfo Fernández. Pelota hacia afuera. Es salida de manos que corresponde al conjunto de defensores de Cambaceres. Fede Suárez de Villa Tranquila, vamos Rojo querido, viéndote siempre. Adriana Villarreal, dale Camba, vamos Camba, saludos de Alberdi. No estaba concentrado Sané, que no controló la cantidad de tarjeta de los jugadores. No, en realidad no hay concentración, así que no estaba concentrado. Viene llevando ese balón ahora el conjunto de defensores de Cambaceres a través de Galeano. Domina Galeano. Galeano que la juega para Bravo. Bravo mete el centro pasado hacia la izquierda. Arriba intenta bajar de cabeza. Se viene Camba otra vez con el balón. En cara Jerónimo Rodríguez. Va al remate. Desviado. Saque desde el arco. ¿Es lateral? Se perdió por el costado. Bueno, lateral para Español. Acá a nuestra derecha se ubica la delegación de Camba en la zona de plateas. Ahí cerquita donde se va a hacer el lateral para el conjunto gallego a través de su número 3, González. Juega González, ahí va con esa pelota, arriba, en lo alto, golpe de cabeza, sacaba Patricio Monti, pelota afuera, es saque de manos que corresponde ahora al conjunto de Español. Lo va a hacer su número 6, Santiago López. López con la pelota en mano, ya la juega hacia adelante, arriba, hay un despeje, rechazaba Patricio Monti, la pelota que anda por el aire, va buscando otra vez la gente defensora de Cabaceres, cobra falta el árbitro, tiro libre, que corresponde a Español, 23 minutos casi ya de juego, y esto que sigue con el marcador en blanco. Se ha equiparado un poco las acciones, Gabriel, de esos primeros minutos de Deportivo Español. Yo creo que el momento para tener en cuenta, ¿no? El 7 Ríos, la movilidad que tiene su número 10 Bocos y la contención de Pausi, el número 5 Español. Son los jugadores que tal vez marcan un poquito la diferencia en este transitar que tiene el conjunto gallego. Es saque de manos para Español, se va a hacer a través de su número 4 del jugador Marcos Vale, que se adelanta en el terreno de juego, va a poner esa pelota a ver sobre el campo defensor de Cambaceres, ahí sobre la zona del área me parece. Ahora le deja la pelota a otro compañero, se tiene que hacer este ingreso de manos. Ya jugaron para la posición del número 11 para Farías. Farías que encara, jugada invalidada, hay posición adelantada, se equivoca en esta acción Español de ataque. Estilo libre que corresponde a defensores de Cambaceres. Viene a buscar ahora ese balón el arquero Manuel Díaz. Viene a jugar Manuel Díaz la pelota. Y ya en el borde del área grande le va a pegar el número 1 de Camba, Manuel Díaz, y el balón toma carrera. Y ya sacó el arquero el balón que llega por la mitad de la cancha. Arriba, salta a buscar ahí el jugador defensor de Cambaceres. La aguanta, la domina, intenta salir ahora. Bravo que la juega hacia atrás. No pudo dominar Goicochea, así Caetano. Ahí va Caetano con la pelota, tiro, un despeje de cabeza. Rechaza Jerónimo Rodríguez y sale ahora Español por la mitad de la cancha. Viene el pase ahora hacia el costado izquierdo de su defensa con el número 6, con Santiago López. Y López que la pone ahora para la llegada de Farías. El balón está en poder del arquero
Manuel Díaz, el número uno defensor de Cabaceres, perdió intensidad del ataque de Español como había mostrado en los primeros minutos. Sí, porque se plantó defensor de Cabaceres en la zona media un poquito más adelante, se adelantó, luego a Rodo Fernández un poquito más adelantado, buen trabajo de Caetano en la zona media. Lo que está fallando ahora, como recién, defensor de Cabaceres, son los pases. No hay, está impreciso el rojo cuando tiene la pelota y quiere adelantar unos metros en el campo de juego. Eso es lo que está marcando la diferencia por el cual el Español se hace de la pelota en corto tiempo y se le facilita, por supuesto, el juego. Habrá saque de manos para defensores de Cambaceres por intermedio de Leonel Cahieri. Ahí va el número 4, Cahieri, la pelota, la juega en la mitad de la cancha para Rodo Fernández y este para Caetano. Caetano y el balón, Caetano que va jugando ahora para el número 7, para la posición de Bravo, el pelotazo de Galeano, abrió hacia la izquierda, se viene defensor de Cambaceres, en cara por ese balón, la llevaba Jerónimo Rodríguez, la toca hacia atrás, se viene Camba, el centro hacia el área, un despeje de cabeza y responde ahora Español para salir por el costado izquierdo a través de Federico González, se la lleva Federico González, ahí va dominando con la pelota, encara Federico González, la juega a la mitad de la cancha, el toque para el número 8 para Nahuel Gómez, Gómez que la juega hacia la derecha, avanza el gallego, encara por ese balón, ahí viene el centro, hay un rebote, es tiro de esquina, que favorece ahora al conjunto de Español. Va a buscar el número 11, Farías. Bocos, el 10, Bocos. Para tirar el quinto tiro de esquina, Gabriel, ¿eh? Dayan Bocos. 26 de juego. Quinto tiro de esquina para Español. Ahí va Bocos. Iniciativa del conjunto gallego. El centro contra el área. Arriba. Saque defensivo. Rechaza a la gente de Camba. Balón por la mitad de la cancha. Quedó tendido en el piso. Brazo abierto. A ver, hábito tiene que mostrar tarjeta amarilla ahí. Cuanto mucho. Sí, señor. Al número 5. De Español. Al jugador Martín Palizzi. Primer amonestado del juego. 27 minutos. Anote Palizzi. Y primera tarjeta amarilla, brazos abiertos, no le impidió el paso al jugador defensor de Cambaceres, que salía a Bravo, al Toto Bravo, que salía en busca de poder armar una contra. Por eso entendió el árbitro que Parisi, su número 5, fuera el primer amonestado de este encuentro acá en el Bajo Flores. Se va a hacer esta pelota detenida para defensores de Cambaceres a través de su arquero Manuel Díaz. Va a sacar el arquero, ya le pega Manuel Díaz. El balón que llega por la mitad de la cancha, pelota hacia arriba. No llegaba el hombre de Camba, sale Español del fondo. La jugaron ahora por la mitad de la cancha. Va dominando el número 3, Ecuador González. Federico González que la lleva, marca del fondo. Y va a sacar Patricio Monti, cobró la falta el árbitro. Es tiro libre para el conjunto local. Para el equipo de Gastón Madoni, 0 Deportivo Español, 0 Defensores de Cambaceres. En esta producción integral de Revista Tribuna Roja, el sábado, sí, el sábado, Camba jugará un sábado en Ensenada. El sábado próximo recibe la visita de Atlas. Tendrá una semana larga para trabajar Ariel Navarro. Y hay que destacar, claro, habrá que ver qué pasa con el tiempo, con la lluvia, pero el martes debería arrancar el torneo de reserva, Camba 9 y media, en su estadio ante Juventud Unida. Hoy se suspendió la fecha de juveniles. Hay una amarilla que muestra el árbitro para Caetano González Nicolini, casaca número 5, en defensores de Cambaceres. Es amonestado González Nicolini en 28 minutos. Este primer tiempo, primera amarilla para un jugador de Camba. Hay tiro libre para Español. Le va a pegar el número 8, Nahuel Gómez. Toma carrera, Nahuel Gómez. Va a impulsar esa pelota desde el costado izquierdo. Ahí se para Nahuel Gómez. Varios hombres en el área del conjunto de Español. Pita el árbitro del partido. Nahuel Gómez para meter el centro. Ahí va el envío pasado arriba. Intenta conectar de cabeza. No puede. Saca la defensa de Camba. Balón hacia afuera. Es lateral ahora para el conjunto de Español. Adriana Villarreal, dale rojo, no aflojes.
Vamos, Rojo, dice Carolina Mesler. Carlito Romero, siempre te vamos a seguir a todos lados. El Zabalaje presente acá y en la China. Pablo Malnati mirando al Rojo de España. Excelente transmisión, un saludo. Bien, Español al ataque, atención. Va remate número 3. Cerquita. Cerquita fue el envío de Federico González y ha salvado a defensores de Cambaceres. La más clara, tuvieron que pasar 30 minutos para que, en este caso, la más clara fuera para Deportivo Español. El remate de, fue 13, González, si no me equivoco, ingresó al área muy libre de marca, lo dejó en el camino a Galeano, y el remate que se fue cerca, en definitiva, porque el U se sintió desde acá, desde la cabina que estamos instalados, cabina número 33, que estamos instalados este equipo de trabajo de revista Tribu una roja. Gabriel, me quedo un detalle. ¿Cómo se llama? Dame, pasame el dato del árbitro. ¿Quién es, por favor? Gabriel Flores, gracias. La pelota que llega por la mitad de la cancha va saliendo ahora para defensores de Cambaceres con el envío hacia adelante. Busca aguantar el Toto Bravo. Bravo que descarga ahora sobre el costado izquierdo. La va llevando el jugador Jerónimo Rodríguez en un rebote y afuera. Lateral que corresponde al conjunto de Español. La garúa, esa llovina finita pero intensa, no para aquí en el Bajo Flores. El pase es atrás. Recibe ahora Cabrera. Cabrera que sale jugando con la presencia del jugador Nahuel Gómez, que siempre retrocede para hacerse del balón, el número 8. Ahí va Nahuel Gómez con un pelotazo largo por la mitad de la cancha, avanzando Español, encara por ese balón, la lleva Ríos. Fuerte falta por aquel lado, es Jerónimo Rodríguez. El perdón a la vida del árbitro, parecía que podía ser una tarjeta. Ahora hay un tiro libre que favorece al conjunto de Español. Sí, ahí tiene, no le perdona nada a la vida, tiene la tarjeta en su mano. Ahí lo está buscando a Jerónimo Rodríguez, que se fue rápidamente al lugar porque sabía que se la iban a mostrar. Ahí lo llama y amonestado entonces Jerónimo Rodríguez en Camba. Sí, segunda tarjeta amarilla al aire. Ahora Jerónimo Rodríguez, fuerte falta. Y este tiro libre que tiene del sector derecho el conjunto Deportivo Español. Ya el banco de suplentes defensores Cambaceres ya está haciendo trabajos de tomar calor, tal vez estará fresco ahí la llovizna que también molesta, pero tal vez haciendo trabajos precompetitivos ayuda a estar un poquitito más calentitos. Se viene este tiro libre que me imagino que va a ser Farías el que lo ejecute. Pelota parada, tiro libre para Español. Ahí viene a buscar el marco de defensores de Cambaceres, defendido por Manuel Díaz. Vamos a ver cómo trabaja esta situación detenida. El conjunto gallego pita al árbitro. Se adelanta ahí, frente a ese balón. Toma carrera, ahí viene el centro pasado hacia el área. Golpe de cabeza por arriba del travesaño. Cerquita pasó ese balón. Se salvó a defensores de Cambaceres otra vez. Segunda chance clara para Deportivo Español. Fue en la cabeza de Vale, su número 4, que se perdió por arriba del travesaño ante la tirada de Manu Díaz, que no iba a llegar si iba al arco, porque iba a ser un golazo por la fuerza que tuvo el cabezazo. Intrascendente este momento defensora de Cambaceres. No consigue tener la pelota, no consigue ganar tres pases seguidos, no puede hacerse dueño de ella y menos llegar con peligro a Ruggiero, que en lo que va de estos primeros 33 minutos no lo ha hecho, no consiguió doblegarlo. Es más, no lo hemos nombrado al arquero de Deportivo Español, salvo ahora que lo hacemos. Ruggiero es el arquero de Deportivo Español. Sí, no ha habido situaciones claras en ataque para defensores de Cambaceres. Gabriel Noriega de Punta Arenas, vamos Rojo querido. ¿Quién es el DT de la reserva de Camba? Dice Santino Tomaselo. El mismo cuerpo técnico de primera, Juan Ariel Navarro con sus colaboradores. Gabriela Fernández, ahí apareció el mensaje de la subdirectora de Cultura, que nos dice, acá estamos, buenas tardes Gaby, Dani, Oscar, vamos Camba, Adriana Villarreal, dale, pongan eso que tenemos. Va avanzando Bravo, Bravo el balón, la pone sobre el costado izquierdo, avanza Camba, hay un rebote, presiona por la pelota, insiste defensores de Cambaceres, se venía contra la raya, no pudo Jerónimo Rodríguez, la pelota afuera, saque del arco para Español, lo va a hacer efectivo su número uno, Ruggiero, entrando ya en el minuto 34 de esta etapa inicial. Español ha estado más cerca que defensores de Cambaceres, pero el partido está 0-0.
Viene el toque cortito del fondo. Ahí va saliendo con esa pelota el número 2, Cabrera. Domina Cabrera. Cabrera que avanza ahora a campo del rojo. Mira el panorama. Cabrera que la juega ahora sobre el costado izquierdo. Va saliendo defensor de Camaceres. El pase en profundidad. Hay un rebote ahí. Lucha Bravo. La juegan para el número 11. En cara por esa pelota. Ecuador Farías. Hay un despeje. Viene dominando ahora la gente de Español. El pase hacia atrás. Recibe esa pelota el arquero Ruggiero. Ruggiero que la toca para la presencia de Santiago López. Atención, recupera Bravo. Se viene Camba. Bravo que remata sobre el cuerpo. La gana Rodolfo Fernández. Y ahora con Pascuales. Pascuales para Caetano. Caetano para Bravo. Se viene Camba. A ver esta. Insiste Bravo. La juega bien defensor de Camaceres con Rodolfo Fernández. Probó de lejos. Afuera. Al menos un tiro al arco. Señores y señores, es salida del arco que favorece al conjunto de Español. 35 minutos tuvimos que esperar para que defensor de Camaceres patee frente al arco Deportivo Español, que ya se hizo, ya salió jugando. Y te cuento algo, en la primera set, cuando van jugándose 33, 31 minutos, 35 minutos en diferentes partidos, no se abrió el marcador en ninguno de ellos. Todos los partidos en esta tarde de domingo, desapacible, con esta llovizna que molesta y mucho, están todos igualando sin abrir el marcador. Y defensor de Camaceres que trata, que intenta de poder tener un ratito de supremacía en la zona media, poder generar un poquito de juego, hacerse dueño de la pelota que le ha hecho muy, pero muy difícil, se le hizo muy difícil durante esta primera parte y frente a un Español que sigue, que avanza y que llega con peligro. Atención, se viene Español contra el área, marca ahora en zona defensiva para defensor de Camaceres. Aparecía ahí Goycochea mandando la pelota al córner. Habrá tiro de esquina que corresponde al conjunto de Español. Va a pegarle el número 10, Dayan Bocos. Bocos para meter el centro sobre el área de defensores de Cambaceres. Va a pitar el árbitro del partido. Toma carrera Bocos. La indicación de juez. Bocos metió el centro contra el área. Despeje defensivo. El balón que llega por la mitad de la cancha. La aguanta Bravo. A ver si sale la contra. Bravo que va. Mete un pelotazo largo sobre el costado izquierdo. Y se viene defensor de Cambaceres. Encara Goycochea. Se viene Goycochea. Metió el centro pasado y afuera. Es salida desde el arco para el conjunto dueño de casa. Viene recibiendo ya esa pelota Ruggiero. Ahí está Ruggiero con la posesión del balón. Se la va dejando al número 8, a Nahuel Gómez. Va a salir Gómez. Ya transita con esa pelota por la zona defensiva. Bocos, Bocos que la juega por derecha. Tocaba para la posición de Vale. Y ahora desde el fondo busca progresar otra vez sobre el campo rival, el conjunto Español. Llevaba Cabrera. Cabrera que toca ahora con la posición de Bocos. Ahí va el pelotazo largo sobre el campo defensor de Camaceres. La marca en defensa. No pasa por ahí. Viene peleando por ese balón. Sale otra vez Camba con Jerónimo Rodríguez. La jugaron para la posición de Goycochea. La pelea Goico. Sale ahora nuevamente el Deportivo Español, que se viene en función ofensiva. Recupera la pelota Camba. La va dominando Rodolfo Fernández. Ahí va Rodolfo Fernández. Tocaba para la llegada de Galeano. Intenta Rodolfo Fernández. Buena acción de Rodolfo Fernández. Apertura para la llegada de Cayeli. Remató Cayeli. Fue buena la intención. Fue bueno el intento para defensores de Cambaceres. El remate de Cayeli. Le faltó mayor dirección. Se apuró, vamos a ser realistas, se apuró Cayeri porque tenía el centro para tirarlo otra vez al corazón del área, porque ingresaba Pascuales, porque ingresaba el Toto Bravo también. Pero bueno, una jugada rápida, una contra a favor de defensor de Camaceres, una llegada que si hubiese tenido un poquito más de claridad y no se hubiese apurado Cayeri, tal vez hubiese tenido otro final, ¿por qué no? Pero se desprendió defensor de Camaceres. Y está bien parado dentro de todo el rojo en el campo de juego. Viene avanzando Español por costado izquierdo. Domina esa pelota. Viene para el número 9, para Víctor Gómez. Atención, se metió el área. Atención con esta. Sale el arquero. Un rebote, la jugó hacia el medio. Se acaba de salvar defensores de Cambaceres. Apareció justito para rechazar esa pelota Daniel Galvani. El balón viene al córner. Tiro de esquina para Español, que tuvo esta situación sobre el marco del rojo. Ahora tiro de esquina para Español. No digo más que está bien parado defensor de Camaceres. Le dije eso y se vino esta jugada rápida donde el Deportivo Español tiene este nuevo tiro de esquina a favor. El séptimo en lo que va de estos 39 minutos de la primera parte. Ya nos decía el cuerpo técnico la semana. Español es un equipo rápido, de buenos jugadores, peligroso. Es
uno de los invictos que tiene el campeonato. Centro de Farías contra el área, pelotas arriba, cabezazo, salvó sobre la línea el hombre defensor de Camaceres, insiste Español, va a venir el rechazo, ¿quién fue? Pascuales de cabeza, va al centro, despeja a la gente defensor de Camaceres que se ha salvado, Pascuales en la línea, metió la cabeza cuando caía la valla del rojo, ataca Español otra vez, centro hacia el área, va a venir el remate y afuera, afuera de la que no salvamos. Sí, sí, porque vencido completamente Manuel Díaz, pero estaba Pascuales donde uno le dice, tenés que estar ahí, vos Pascuales ponete acá. Pascuales se puso ahí y le dijo no a Deportivo Español, no es el momento todavía. Y Defensor de Camaceres que hay que ajustar marca. ¿Por qué? Porque lo decía Gabriel recién, tiene jugadores rápidos, tiene jugadores importantes, tiene jugadores que marcan el ritmo, marca también la diferencia. El invicto después de jugadas 12 fechas no es cosa de decir de casualidad, no. No, porque es un equipo firme, es un equipo que aspira a cosas importantes, este Deportivo Español. Es un equipo que juega bien Español. Sobre todo en mitad de cancha hacia adelante, intenta lastimar por los costados, ya generó situaciones, ha estado más cerca Español este primer tiempo y ahí aparece otra vez el pelotazo, la libertad para moverse por aquel lado del jugador Ríos, ahí va Ríos, Ríos hay que encimarlo más, el pase hacia atrás, recibe Boco, Boco y la pelota, viene el centro pasado contra el área, afuera, saque del arco para defensores de Camaceres, 41-30, sería bueno que llegara al final para barajar y dar de nuevo. Yo digo, Gabriel, si vos ves que está jugando permanentemente, lo habíamos marcado que Ríos era el que marcaba la diferencia. Pelotazo permanente de López. Pelotazo permanente de Cabrera buscándolo a Ríos. Y a Ríos le damos 15 metros para que reciba la pelota y después juegue. Creo, muchachos, que vamos a tener que tomar la medida de decirle, bueno, me le voy a pegar a Ríos. Que busquen a otro, pero no a este que es bueno. Voy a tratar de molestarlo y que no salgan esos pelotazos largos que lo están complicando permanentemente por el ataque del sector derecho de defensores de Camaceres. Empuja a Pascuales, comete falta, clara infracción del delantero. Habrá tiro libre en su propio campo que favorece al Deportivo Español. Ahí viene, sí, Ríos otra vez solo, levanta los brazos y la pide. Ahí Jerónimo Rodríguez, Goicochea, tienen que cerrarlo, apretarlo más, no dejarlo jugar tanto al atacante de Español. Viene el pase hacia atrás, recibe Vale, Vale que la juega más atrás con la presencia de Cabrera. Cabrera, ahí está, recibiendo de Santiago López. Sale jugando esa pelota Cabrera y otra vez para López. Otra vez Español buscando salir desde la zona defensiva sobre el campo defensores de Camaceres. Viene recibiendo esa pelota ahora Farías. Farías que toca hacia el costado. Español y el balón. Español y la posesión de la pelota. Recibe Cabrera. A ver si Camba adelanta las líneas algunos metros más y sale a presionar al conjunto Deportivo Español en la mitad de la cancha. Viene el pase hacia atrás. Viene recibiendo Cabrera. Cabrera y el balón. Cabrera que la juega ahora por la mitad de la cancha. Viene avanzando su número 11, Ecuador, Farías. Farías que la lleva, la domina, cambia de frente, busca abrir por otro lado para la posición de Vale, cerquita lo tiene precisamente a Ríos. Ahí va Ríos, Ríos que encara ante la marca del jugador defensor de Camaceres que era Goicochea, el pase es atrás, viene Español con la pelota jugando hacia adelante y combinaron con Nahuel Gómez, va la contra para defensores de Camaceres a través de Ecuador, Bravo la lleva, Bravo, insiste Bravo, Bravo va al ataque, la tiene Bravo, quiere hacerle en duda, sigue Bravo, se viene Bravo para el gol, remata Bravo por sobre el travesaño, definió mal Bravo, la hizo toda bien y en el momento de rematar elevó el disparo final, llegó bien defensores de Camaceres en la contra con Bravo. Señoras y señores, se ha salvado ahora el conjunto de Español. ¿Por qué no jugamos en equipo, muchachos? ¿Por qué no jugamos en equipo si lo tengo a Galeano y lo tengo a Pascuales como para darle el pase y poder definir? Bueno, ¿te diste cuenta de algo, Gabriel? Cuando defensores de Camaceres aprietan las marcas tanto en el sector derecho como sector izquierdo, por el medio, Deportivo Español no puede avanzar. Juega la pelota en la zona media porque no consigue los espacios. A ver, si viene Español, el centro contra el área, viene llegando ahí el número 11, rechaza esa pelota ahora Monti para defensores de Camaceres. Insiste conjunto gallego, otro despeje más. Sacaba ahora para Camba, el balón que llega por la mitad de la cancha. Viene buscando la marca, caída.
salir, el pase hacia atrás, estaba afuera esa pelota. El lateral que corresponde a Defensores de Cambaceres, 44-30. Estamos ya en el tramo final de este primer capítulo. Que Defensores de Cambaceres y Español empatan 0-0 en la iniciativa de Español, pero hubo algunas contras que Camba no terminó bien, que si no, podría haberlas resuelto de otra manera. Lateral de Cayeli. Viene a jugar Cayeli desde el sector derecho de la defensa, la tira hacia arriba, un despeje de cabeza, otro rechazo más de parte del número 13, de González, sacaba Galvani, viene corriendo por aquel lado, ahí en Defensores de Cambaceres iba por esa pelota, el jugador Goicochea, salida de conjunto de Español ahora, por la mitad de la cancha, domina el número 10, Bocos, Bocos que la juega hacia la izquierda, rechaza Jerónimo Rodríguez, el balón llega a poder del arquero Ruggiero. Estamos ya en el tiempo reglamentario cumplido. Jugamos descuento aquí en el Bajo Flores. No mucho más de algún minutito. No vi que adicionara. Lateral que va a ser el número 6, el jugador López. Pita al árbitro. Se terminó este primer tiempo aquí en la cancha de Español en el Bajo Flores. Deportivo Español y Defensores de Cambaceres empatan 0-0 en un partido intenso, disputado, peleado, que lo ha tenido Español en grandes pasajes como protagonista y generando las mejores chances. Pero recién lo decíamos, Defe tuvo pocas, pero la contra resolvió mal, porque si no, tal vez hubiera podido sacarle mejor provecho. Por ahora, Español y Defensores de Cambaceres están empatando 0-0. Nos vamos a la pausa y ya volvemos. El Mercado Municipal de Ensenada se convirtió en la propuesta más importante para ayudar a la economía de todas las familias. Con 28 unidades comerciales, playa de estacionamiento e importantes promociones y descuentos. Ubicado en la manzana de Bocinga y esquina Ilía. Abierto de lunes a sábados de 9:30 a 18:30. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Farmacia Gatelli, su farmacia amiga. Fórmulas magistrales, herboristería, perfumería. La Merced 380, Ensenada. Cargos, débito y efectivo con 10% de descuento. En sus tres direcciones, La Merced 158, Ensenada, y en Berisso, Montevideo 21, Montevideo entre 10 y 11. La información de Defensores de Cambaceres actualizada al día está en revista tribunaroja.blogspot.com. Notas, entrevistas, reportajes y todo lo que buscas del rojo de Ensenada. Autoservicio El Turquito, Arambobre 115, Ensenada. Sindicato de Trabajadores Municipales de Ensenada, siempre al servicio de la comunidad, acompañando los proyectos y programas realizados en nuestra ciudad. Ferretería La Ribera, en la calle Horacio Sestino 683, Ensenada. El Pasaje Food, en la esquina de San Martín y Sarmiento, en Ensenada. Copare, la mejor agencia de remises de Ensenada. Las 24 horas, los 365 días del año. Llámanos al 460-2200, 460-1902, 460-1903. Gracias.
Ya estamos otra vez de la cancha de Español. Estamos en el entretiempo de este partido que Defensores de Cambaceres y Español empatan 0-0 al término de los primeros 45 minutos. Voy repasando algunos mensajes que quedaron pendientes. Lucía Pina, que deja su saludo. Los centrales y los laterales están bien. Otra cosa es el medio, no tiene dinámica y llegan tarde a la marca, por eso quedan expuestos los defensores del Camba. Avisa a los defensores de Cambaceres que ya terminó el cumpleaños, que están jugando. Bueno, dice Ariel Pujol. Tanto cuesta de la pelota un compañero Camba, dice Soy Luque, Jorge Vidal no mete el centro, casi vamos Rojo, dale Esteban Medina, Gabriel Fernández, tranquilo Camba, Gustavo Formigo, vamos Camba querido, haciendo el aguante con el Lecky. Mauro Gastón Soria, loco, siempre lo mismo, son re comilones, no podemos perder esas oportunidades. De 5 lateral, 4 a los de Español, los de blanco son de Cambaceres, muchacho. Gustavo González, cómo se extraña el morocho en el medio, es él y 10 más. ¿Por qué no está Sané? Porque tiene 5 amarillas, por eso está suspendido. Bueno, algunas consideraciones que quedaron del primer tiempo y el análisis del señor Oscar Gómez. Y la consideración y el análisis lo hicieron ustedes también con los mensajes, porque Defensores de Cambaceres estuvo impreciso en este primer tiempo. Le costó mucho hacerse de la pelota, cosa que Español fue el que dominó el juego, el que creó situaciones claras como para irse al descanso en ventaja. Las pocas que tuvo Defensores de Cambaceres las desaprovechó, pero porque no se jugó en equipo, porque cuando Defensores de Cambaceres consiguió esas contras que tuvo, las desaprovechó casi pisando el área grande. ¿Por qué? Porque tal vez no buscar un compañero y probar desde afuera del área, como lo hizo en su momento Cayeli, y pisando el área, ¿no? Digo, y el Toto Bravo, que corrió 30 metros, pisó el área y su remate se fue muy lejos. Pero Defensores de Cambaceres, más allá de esos desaciertos que tuvo, durante estos primeros 45 minutos que no consiguió el balón, supo contenerlo a medias al conjunto local. Defensores de Cambaceres se plantó bien, pero no lo hizo bien marcando los laterales, porque la buena presencia que tiene el conjunto gallego con Ríos, el número 7, es el que recibía, desnivelaba y buscaba centro o buscaba un pase que siempre lo conseguía. Yo digo que hay que ajustar marcas. Cuando uno dice ajustar marcas, es tomar al jugador que sabés que te está marcando desnivelar. En ese momento es el que tenía que estar marcándolo de cerca para que Deportivo Español no crezca. ¿Por qué? Porque por el sector medio, cuando Defensores de Cambaceres ajusta las marcas, Deportivo Español no sabe resolverlo y ha perdido pelotas que fueron las que Defensores de Cambaceres pudo llegar de contra. Es la atención que tiene que tener el Rojo. Vamos a ver si me gustaría, ¿por qué no?, tal vez poder aprovechar en algún momento de esta segunda parte la velocidad de Mescini y aprovechar que, ¿cómo se para Español? Con una línea de 3, que después se convierte, ¿no?, en forma muy rápida en 5 defensores, pero como defensores ha tenido, Cambaceres me refiero, ha tenido esas chances de poder robar la pelota en la zona media y crear contras, puede ser una alternativa para los segundos 45 minutos de juego. Después decían por ahí, se extraña el trabajo de Sané en la zona media. Sí, puede ser que Defensores de Cambaceres no ha tenido la contención que venía mostrando en los últimos partidos con el trabajo que hace Sané en la zona media. 0-0 se cerraron estos primeros 45 minutos, donde es el momento de replantear y buscar las alternativas para que no siga creciendo Deportivo Español en el juego. Tal vez nosotros lo vemos de acá arriba, lo vemos de una manera y decimos,
que podría llegar a ser. Hay que estar dentro del campo de juego también, ¿eh? Se entiende y lo entiendo permanentemente eso. Pero son detalles para tenerlos en cuenta en los movimientos que se pueden llegar a producir en este segundo tiempo que está a unos minutos de dar comienzo. 0-0, Deportivo Español, Defensores de Cambaceres, y vos lo seguís viviendo acá por revista Tribuna Roja, a través del canal de YouTube y a través de Radio Sur 105.1, este empate en el que se cerraron los primeros 45 minutos de juego. Gracias, gracias a la gente de Deportivo Español por la atención también. Y seguimos, seguimos. Ahora vamos a estar repasando resultados al cierre de los primeros 45 minutos en lo que tiene que ver el fútbol de ascenso, que también hay partidos correspondientes a la primera nacional también. Gana el puntero al cierre de los primeros 45 minutos. Gana Berazategui en condición de visitante frente a Juventud Unida, partido que se está jugando en la localidad de San Miguel. Después, el resto de los encuentros están todos 0-0 en Rosario, Central Córdoba, El Porvenir, Lugano Sportivo Barracas, Alem Deportivo Paraguayo, y en este estadio, en el Estadio España, empatan sin abrir el marcador Defensores de Cambaceres y el local. Bien, repasamos algunas de las jugadas, algunas jugadas que le dejaron chances concretas a Deportivo Español como para poder desnivelar, para poder irse al descanso tal vez con una conquista. Pero Defensores de Cambaceres también, vamos a ver si las vemos, podemos ir buscándolas y ver también las chances que tuvo el rojo en dos llegadas que fueron las más claras, pero que tampoco, donde no intervino Ruggiero, ¿no? El Ruggiero, el arquero de Deportivo Español. Ahí se viene un remate que se fue muy cerca de que lo que podría haber sido la apertura al marcador a través de su número 3. Jugadas que dejaron este primer tiempo donde fue más el conjunto local, fue el que tuvo la pelota, fue el que se hizo de las jugadas más claras como para poder desnivelar y abrir el marcador. 0-0, lo decimos nuevamente, con los que se cerraron. Ahí están las pelotas que roba Defensores de Cambaceres en la zona media. ¿Por qué? Porque por la zona media Español no puede avanzar, avanza permanentemente tanto por el sector derecho e izquierdo, puntas a través, especialmente la velocidad de Ríos, que es el que hay que contenerlo, marcarlo un poquitito más de cerca para que no llegue peligro frente a Manuel Díaz. 0-0, estamos en el entretiempo y vos lo vivís a través del canal de YouTube de revista Tribuna Roja. Cuando una novedad dejó de lloviznar, no lo está haciendo en esta zona del Bajo Flores, acá en la Capital Federal, se ha despejado un poquitito. Hace un rato, por ejemplo, la torre de lo que era antiguamente el parque de la ciudad no se veía, ahora la estamos viendo su plenitud, como también algunos de los edificios que secundan este lindo, lindo y cómodo para trabajar estadio de Deportivo Español. La cantidad de gente, de amigos que nos están acompañando a través de los que están conectados. Tenemos una cantidad importante de amigos que nos están conectados. Los mensajes de ustedes y los mensajes para todos, mandándoles un saludo muy, muy grande de parte nuestra, de quienes hacemos esta transmisión para estar junto a Defensores de Cambaceres. Resultados en estos primeros tiempos. En la Copa de la Liga, Sarmiento y Platense empatan 0-0. 6:15 de la tarde, Juan Gimnasia y Banfield. A las 20, Central Córdoba, San Lorenzo. En la B Nacional, Quilmes sigue firme. Ganó 3-1 de visitante a Tristán Suárez. Arsenal San Telmo 0-0. Brown de Madrid pierde 2-0 con Chacarita. Racing de Córdoba le gana 1-0 a Ferro. Gimnasia de Salta y Mitre de Santiago empatan 0-0. En la primera B Metro, gana Argentino de Quilmes 1-0 a Italiano. Después van a jugar Colegiales Cañuelas, San Martín de Bursaco, Mer. En la primera C, el único marcador abierto es el de Berazategui, que le gana 1-0 a Juventud Unida. Lo estás viendo por revista Tribuna Roja. Español, Defensores de Cambaceres 0-0. Alem Paraguayo, Lugano Barracas, Central Córdoba, El Porvenir, también sin goles.
domingo de fútbol y la próxima presentación de Defensores de Cambaceres, que poquito que duró esto de la llovizna, volvió otra vez, muy leve, pero se nota desde acá arriba. Defensores de Cambaceres está jugando por la fecha número 14, la 14, este torneo de la Primera División C, el próximo día sábado, a partir de las 15:30 horas en el 12 de octubre. Vamos a estar ahí, ¿no? Por supuesto, como siempre, ¿no? Donde está Defensores de Cambaceres, está el equipo de Revista Tribuna Roja, comandado y a la cabeza el señor Gabriel de Charras, que hace este trabajo espectacular para que vos, que sos hincha, socio, simpatizante de Defensores de Cambaceres, puedas estar siempre junto al club de la ciudad. Van por regresar los equipos al campo de juego para estos segundos 45 minutos. Aparece la cuaterna arbitral. Ya lo van a hacer Español y Defensores de Cambaceres. Veremos si se produce algún cambio en este entretiempo en lo que respecta entonces a uno y otro equipo. Ahí tenemos mensaje de Diego Navarrete. Vamos Cambaceres desde Claypole. Pablo Medina, vamos Camba, si se anima se puede. Martín Fernández de Sarandí dice, vamos Camba a jugar más en equipo y lo ganamos. Ya está ingresando la terna arbitral. Todavía no lo hacen los equipos. ¿Algún otro mensaje que queda pendiente en esta transmisión de Revista Tribuna Roja hacia todo el mundo? Que no tiene goles. A quienes el Bajo Flores. Camba volverá a jugar el sábado venidero, como decía Oscar, en Ensenada frente a Atlas. Después de mucho tiempo vuelve un sábado. Qué lindo que el fútbol del ascenso se juegue los días sábados, como era antes. El fútbol argentino en primera edición se va a definir entre lunes y martes. Los clasificados para la próxima instancia de la Copa de la Liga. Mañana, Argentinos Barracas, Independiente Talleres, Independiente Rivadavia Vélez e Instituto River, todos a las 20. Y el martes se definen los clasificados de la otra zona. A las 19:30, Belgrano Racing, Boca, Godoy Cruz, Defensa y Justicia, Newell's y Lanús frente a Estudiantes. Aparece Español para los segundos 45 minutos. Aparece conjunto gallego entonces para protagonizar la segunda mitad aquí entre Español y Defensores de Cambaceres. Estamos para vivir entonces una jornada más de este campeonato de la primera C del fútbol argentino. Ya está Camba en la cancha, está también Español. Falta que se apaguen las voces del estadio, que se calme la música que irradian desde la voz del estadio, de este Estadio España. Y será entonces momento de definiciones en los últimos 45 minutos de un partido que está abierto, que puede ser para cualquiera de los dos. Que Español puede llegar a tener iniciativa, pero que Defensores de Cambaceres también tiene la chance de jugar de contragolpe. Vamos Camba a meter siempre con más ganas de ganar. Abrazo para todo el rojo de Ensenada, dice el gran, un histórico de Camba, Edgardo Pepe Gómez. Ya ponemos el cronómetro en cero. Los suplentes se acercan hasta los respectivos bancos. Vamos a ver Defensores de Cambaceres. Frente a la pelota se está ubicando el jugador Pascuale. Va a quedar todo listo ya en este segundo tiempo. Tendrá que mover Camba. Pascuales frente al balón. Va a pitar el juez Gabriel Flores. En marcha la segunda mitad del Estadio España. Pita el juez, señores. A jugar. Va el remate de lejos. Intentaba sorprender. La pelota afuera. Saque del arco para Español. Primeros segundos del partido entre el rojo y el conjunto gallego. Aquí en el Estadio España va a salir jugando el arquero Ruggiero. La tarde que viene cayendo
con el cielo gris, hay menos visibilidad. Yo no sé si andarán estas torres de Español, pero no, no estaría mal que se encienda. Sale jugando Ruggiero desde el fondo. Ahí va saliendo con esa pelota el guardaballas del Deportivo Español. Viene avanzando y toca por el costado izquierdo con la presencia de Federico González. Va Federico González para jugar por la mitad de la cancha. Presiona Camba por la presión de la pelota y un rebote. El balón por el costado. Hay saque de manos que favorece el conjunto de Español. Ya la juegan, el toque hacia atrás. Recibe esa pelota Santiago López. Domina con ese balón. Ahí va llevando desde el fondo. Avanza con esa pelota, la jugaron por la derecha, vino el pase para Marcos Vale, Vale que juega hacia atrás, va recibiendo ahora el jugador Cabrera, Cabrera que la toca con la presencia de Ruggiero, Ruggiero un pelotazo largo sobre el campo, defensores de Cambaceres, pelota hacia arriba, hay un golpe de cabeza a buscar ahora, sacaba Galvani del fondo, Galvani que la juega para la posición, el pelotazo largo de Rodolfo Fernández, busca avanzar defensores de Cambaceres, pero la pelota estaba afuera y es en definitiva, un saque de manos que corresponde al conjunto del Deportivo Español. Primeros minutos del segundo tiempo, 0-0. Va a ser Federico González. González con la pelota para jugar de manos. Desde el sector izquierdo, ahí va González, la juega hacia atrás. Va recibiendo ese balón ahora el arquero Ruggiero. Ruggiero que domina, la toca ahora por la derecha para Marcos Vale. La salida del conjunto de Español, viene el pase para la ofensiva. Otra vez dejaron para el 10, para Bocos. Bocos que se viene, encara por la derecha, quedó en el camino Rodolfo Fernández. Va Bocos, el centro, aparece Víctor Gómez por detrás. El rechazo de la defensa de Camba, va peleando otra vez por la posición del balón. Insiste Español para meter el centro contra el área. Sale el arquero, Manuel Díaz, se queda con la pelota. El número uno de defensores de Cambaceres. Ahí está, atrapando ese balón. Sale jugando Manuel Díaz. Manuel Díaz que le toca hacia la posición de el jugador Monti. Monti que va jugando con Caetano González Nicolini. Y este para Rodolfo Fernández. Rodolfo Fernández y la pelota. Buscaba Bravo en la mitad de la cancha. Viene el pase hacia atrás. Va a salir jugando ahora el equipo de Español a través de Vale. Vale que sale del medio, tira, hay un rebote, pega esa pelota en Goicochea, la viene a buscar Bravo, el toque en la mitad de la cancha para Rodo, Rodolfo Fernández que se viene al ataque, ahí va Rodolfo Fernández, abre ahora por el sector de jugador Galeano, Galeano que gira, domina esa pelota, el toque por la mitad de la cancha, hay un rebote, recibe Rodolfo Fernández, la toma el número 10, se la juega Rodolfo Fernández, atención que le puede pegar, remata Rodolfo Fernández, exigido, hay un rebote, busca Rodolfo Fernández hacia la izquierda, se viene Goicochea al centro, un rebote, otro despeje más de cabeza, presiona defensores de Cambaceres, viene a buscar ese balón ahora por el sector izquierdo y se viene campo con Goicochea. Goicochea metió el centro contra el área, rechazo de la defensa española y un despeje de cabeza. Me parece que Camba está presionando un poquito más arriba en este segundo tiempo. Hay tiro libre para Español. Sí, al menos en los primeros minutos iniciales de este segundo tiempo. Está composición de pelota de defensores de Cambaceres, una falta que no la entendí ahí porque saltan los dos a cabecear junto a Víctor Gómez. Y pelotazo largo, buscando la habilitación del delantero Deportivo Español. Se hace nuevamente la salida para defensores Cambaceres en los pies de Galeano por el sector derecho. Y ahí va Galeano con la pelota, la juega hacia atrás, se va recibiendo Cairi, Cairi para Monti, Monti con el balón, transita Monti con esa pelota, hay un rebote, la gana Rodolfo Fernández, intenta pasar entre dos, combina con Bravo, Bravo para Rodolfo Fernández, surge ahí el central de Español para sacar esa pelota López, va a buscar otra vez, defensor de Cambaceres, la posición de la pelota en la mitad de la cancha, la jugó Bravo, ahí va maniobrando por ese balón, el rojo otra vez en ofensiva, hay un despeje, trababa el hombre defensor de Cambaceres, responde Español a través de Federico González, viene el pase hacia atrás, la salida del número 4 de Marcos Vale, viene jugando por el costado izquierdo, presiona Camba ahora, el toque hacia atrás de Martín Palizzi. Palizzi que la juega más atrás ahora, la salida del conjunto de Español a través de su número 4 de Marcos Vale. Vale que viene llevando ahora por la zona defensiva. Avance el conjunto gallego. Viene jugándola ahora por el costado izquierdo. Presiona defensores de Cambaceres. Recibe el número 5, Martín Palizzi. El pase hacia atrás para posición de Federico González. Viene Federico González. Juega esa pelota ahora para Santiago López y este que la deja por la derecha para el número 4, para Marcos Vale. Vale que se viene. Y Vale que la juega más atrás ahora para el conjunto de Español. El pase jugado para Santiago López. Santiago López que se viene, cambia de frente. Abre para Bocos. Bocos
que se va por la derecha, lo viene a marcar ahora, lo espera paradito, le rebotó Galvani, la mano estaba despegada del cuerpo, cobró el juez Gabriel Flores, mano de Galvani, es tiro libre que favorece al conjunto del Deportivo Español. En definitiva fue el remate de Bocos, la pelota que le rebota en el cuerpo y le pega en la mano al jugador defensor de Cambaceres, por esto, por eso este tiro libre del sector derecho con peligro para el arco que defiende Manuel Díaz. Emanuel Gamarra, dale rojo de mi corazón, hoy no podemos perder, siempre con vos Cambaceres. Nayara Denis, la tronconeta naranja, Tobias Martínez, vamos Picu, gol de Veraza, el único puntero invicto, dice Nayara. Ignacio Rodríguez, vamos Cama, carajo, saludo de Villa Tranquila, Santiago Chávez, saludo viendo el partido de la Casa del Magia. Gaia Fernández dice, vamos Picu, viene el tiro libre para el conjunto de Español. Acomoda esa pelota ahora para pegarle el número 11, Farías. Jonathan Farías va a llegar con ese centro sobre el área del conjunto de defensores de Cambaceres. El árbitro hablando con dos de los protagonistas, llamándole la atención, el juez del partido, Gabriel Flores. Nahuel Gómez y Monti en charla con el árbitro. No se toquen más, muchachos, no se golpeen, está todo bien, listo, esta noche comemos, listo, ya está. Tiro libre para Español. Le va a pegar esa pelota al número 11. Se para meter el centro Farías. Toma carrera Farías. Va a llegar la pelota contra el área. Defensores de Cambaceres. Pita el árbitro del partido. Ahí va Farías. Farías para meter el centro hacia el área. El despeje de cabeza. Falta en ataque. Hay tiro libre que favorece a Camba. Marca el árbitro del partido. Y se va a hacer ahora atrás del arquero de Manuel Díaz. Acomoda Manuel Díaz esa pelota. Va a salir jugando el arquero defensor de Cambaceres. Ahí pone el balón contra el piso. Díaz y el balón. El partido 0-0 entre defensores de Cambaceres y el Deportivo Español. Toma carrera Díaz. Y ya sacó el arquero. El balón que llega por la mitad de la cancha. Pelota en lo alto. Viene buscando ahí otro defensor de Cambaceres. Un despeje de cabeza. La salida del conjunto local por la mitad de la cancha. Va presionando y recupera ahora en el fondo Galvani. Que mete un pelotazo largo hacia la derecha. El balón se pierde por el costado. Es saque de manos. ¿Qué corresponde ahora al conjunto españolista? Tendrá que realizarlo a través de Federico González. Viene jugando Federico González del fondo. Avanza Español. El pase para el arquero Ruggiero. Ruggiero que toca ahora hacia la derecha para Marcos Vale. Vale el balón. Avanza con esa pelota y la lleva Vale. Vale que domina. José Luis Chávez dice, vamos Camba, el Bocha, 450 personas y poco me gusta. Dice, vamos muchachos. Ahí va llevando ese balón Español por la zona defensiva a través de su número 10, Bocos. Bocos que la juega ahora más atrás. El partido es más equilibrado que el primer tiempo. Español no ha llegado todavía sobre el marco defendido por Manuel Díaz. Tiene un poquito más la pelota en esta acción. Vamos a ver cómo prospera con Vale. Vale prefiere jugar hacia atrás con el jugador Cabrera. Cabrera que viene tocando esa pelota. Viene a marcar Pascuales. Responde Español. Abre ahora sobre el costado derecho. Avanza con esa pelota. Hay un rebote en el número 11. En el jugador defensor de Cambaceres, Goicochea. El pase hacia atrás. La salida por parte de Cabrera. Cabrera que la domina. Mete el envío largo. Anticipa ahora para defensor de Cambaceres. Y se viene el rojo en cara por esa pelota con Galeano. Ahí la lleva el número 8, va Galeano, busca probar de media distancia, remató, y el balón que pasa cerquita, muy cerquita del poste derecho, llegó Camba con este remate de Galeano, la primera del segundo tiempo. 9 minutos de juego y esta posibilidad que tuvo defensor de Cambaceres después de hacerse la pelota, el avance de Galeano por sector derecho y el remate que se fue muy cerca del palo derecho del arco que defiende Ruggiero. Otra vez vuelve a tomar la pelota defensor de Cambaceres, está siendo fuerte en esa zona. El rojo está bien marcando a Deportivo Español y no lo está dejando crear este avance que tiene el conjunto gallego, que ya es bien controlado. Saca Rodolfo Fernández, busca otro defensor de Cambaceres con la posición de la pelota, la juega ahí en la mitad de la cancha. Va el rojo otra vez, traba Goicochea, busca dominar el conjunto del Deportivo Español. La marca de Galeani, avanza Víctor Gómez, mete el centro hacia el área, golpe de cabeza.
la cubre y la deja salir el hombre de Camba. Habrá salida desde el arco, viene buscando el arquero Manuel Díaz. Cesó la llovizna, ¿no? Sí, sí, por ahora sí. Va a sacar Manuel Díaz, el número uno de Defensores de Camaceres. Pone la pelota contra el piso. 0 Español, 0 Defensores de Cambaceres desde el Bajo Flores. Viviendo esta nueva fecha del campeonato de la primera C del AFA. Salen jugando ahora por derecha con el número 6. Domina ahora para Defensores de Cambaceres en el envío largo. El pelotazo afuera de Galvani. Lateral para Español. Va llevando ese balón. Ahora la jugaron con el arquero, con Ruggiero. Domina Ruggiero. Sale jugando el número 1. Ahí va Ruggiero que la tira por la mitad de la cancha. Va dominando ahora el conjunto gallego a través de González. González que la lleva otra vez en campo de Defensores de Cambaceres. En la marca iba el jugador del rojo, Jerónimo Rodríguez. Español con la pelota del fondo. La domina López. López que toca ahora con la posición de Farías. Farías más atrás con la presencia de Santiago López. 0 a 0 el partido. Ahí sale otra vez Español con el balón. Baja a tomar la posición de la pelota Bocos. La presión de Pascuale. El pase para Federico González. Lo espera Goicochea. Viene el pase hacia la derecha para Bocos. Se viene Español. La hizo bien en cara a Bocos. Bocos que mete el pase contra el área. Viene marcando ahí para Defensores de Cambaceres. Galvani. Lucha Galvani. Insiste otra vez Español. La va llevando el número 5. Palizzi. Palizzi que cambia de frente. Abrió por el costado izquierdo, viene recibiendo nuevamente Palizzi. Palizzi que va a dejar para Vale. Cerquita lo tiene a el número 7, Nicolás Ríos. Marcado por Rodolfo Fernández. Hay que encimarlo al número 7. No hay que dejarlo entrar en acción. Es peligroso el delantero de Español. Viene el pase hacia atrás. La salida ahora es de Santiago López. Y ahora con Federico González. Ataca al equipo local. Se viene por el costado izquierdo. Sobre campo, Defensores de Cambaceres. Ahí va el pase para Bocos en profundidad. Lo buscaron a Víctor Gómez. Va al remate. Hay un rebote. Y sale jugando Defensores de Cambaceres con Goicochea. Pelotazo largo hacia la mitad de la cancha. Hay un anticipo. Intenta salir Defensores de Cambaceres con Jerónimo Rodríguez, la ponen para la llegada de el jugador Bravo, gira Bravo, falta para Amarilla o no. Es tiro libre, que corresponde a Defensores de Cambaceres. Marca el árbitro del partido. Ahí se va a producir una modificación en Español, Oscar. Sí, ingresa con el número 18 Vivanco, se retira con el número 3 González. Primera variante en el conjunto local. Vamos a ver cómo se para Vivanco, que acaba de ingresar en el conjunto que dirige técnicamente Gastón Madoni. Y este tiro libre a favor que tiene Defensores de Cambaceres, ahora por el sector izquierdo con la pelota Galeano para ejecutar. Y esta chance y esta posibilidad de arrimar peligro frente a el arco que defiende en Ruggiero. Tiro libre para Defensores Cambaceres. Galeano. Va Bruno Galeano para pegarle esa pelota desde la izquierda. Va a meter el centro sobre el área de Español. Bruno Galeano y la pegada. Ahí va Galeano. Metió el centro contra el área. Despeje defensivo. A buscar otro defensor de Cambaceres. Va a rematar lejos el centro contra el área. El despeje de cabeza de la defensa de Español. Va otra vez saliendo el conjunto gallego. Un rebote. Estaba por ahí Jerónimo Rodríguez. Responde Español con ese balón. Va la marca Patricio Monti. La juegan hacia atrás. Viene para Bocos. Bocos y la pelota. Ahí domina Bocos. Bocos que juega ahora más atrás con la posición del jugador López. Y López para Ríos. Encara Ríos ante la marca de Goicochea. Viene avanzando Español con la posición del balón. El pase hacia adelante. Marque, quita Galeani. Galeani para Pascuale. Gira Pascuale. Pascuale que toca ahora para Jerónimo Rodríguez. Y mete el pelotazo largo para que vaya Bravo. Bravo y la pelota. Se viene Bravo para Defensores de Cambaceres. Encara Bravo. Bravo mete el centro pasado. Arriba Pascuale, la bajó de cabeza y estaba sacando la defensa de Español. Y se viene Defensores de Cambaceres otra vez con la presión de la pelota con Caetano. Caetano que la juega ahora por la derecha. Va a rematar Galeano ese centro. Galeano que la juega, toca cortito para Bravo. Bravo que se venía, deriva hacia la derecha. Lateral que corresponde a Defensores de Cambaceres. Se tiene que hacer ahora por el costado derecho. Ya juega esa pelota. Otra ese conjunto en Sena. Caetano. Caetano que la pone para Galeano. Galeano para meter el centro. Hay un rebote y hay córner. Hay tiro de esquina que favorece a Camba.
y uno iba a ver, y es este, el primero que tiene defensores de Cambaceres a su favor, desde el sector derecho Galeano con la pelota, y otra pelota quieta, ¿por qué no poder crear peligro frente a Ruggiero, el uno de Deportivo Español? Va a venir el centro contra el área de Español, acomoda Bruno Galeano. Ahí al lado de la bandera del negro Maxi. Toma carrera Bruno Galeano para meter ese centro al corazón del área. Pita el juez, va Galeano. Galeano y el centro, la pelota arriba, golpe de cabeza. Hay un despeje, insiste Campbell, viene luchando por ese balón. Otra vez metió la chilena el juego y cochea el centro hacia el área. Va a venir el remate de Jerónimo Rodríguez, hubo un rebote y sacaba ahora el gallego en defensa y va al rápido ataque por la derecha. Viene marcando ahí para defensores de Cabaceres Rodolfo Fernández. Pone el cuerpo, gana bien la posición, falta contra Rodolfo Fernández, hay tiro libre que favorece a defensores de Cambaceres. Pablo dice, vamos Camba, Oriana Méndez, vamos Rojo, Maxi García, vamos Cambaceres, seguimos siempre de Mendoza, Maxi García mirando y tomando mate con torta frita, día lluvioso en Mendoza, mira vos, Gustavo Jiménez, vamos Cambaceres, Mati, tarjeta, capo, Nayara Denis, la alegría que te va a dar Camba, Santino, es que el año que viene, bueno, Luciano Alisa, saca Pascual, bueno... Pascual está jugando un buen partido, me parece. Es el que las pelea todas ahí. Tampoco le llega el balón. Va saliendo defensor de Cambaceres con el envío largo de Monti. El balón que llega a la mitad de la cancha. Otro despeje más de cabeza por parte de Galeani. Insiste Camba. Viene el pase ahí por la mitad de la cancha. La jugaron para Rodolfo Fernández. Va el pelotazo largo. Pica la pelota y sale el arquero. Atrapa el número uno, Ruggiero. Ese balón para defensores de Cambaceres. Es el cumple de Aggi. Te estamos mirando, dice Dani La Serra. Aye, querida, un saludo muy grande, un muy feliz cumpleaños para vos y toda la familia. Y ojalá que Camba te pueda regalar un buen resultado esta tarde aquí en el Bajo Flores. Saludo para Yelén, que está cumpliendo años en el día de hoy. Ahí sale Español desde el fondo, con el partido 0-0 del Bajo Flores. Estamos en esta producción integral de Revista Tribuna Roja. La salida ahora del conjunto gallego viene llevando el jugador Cabrera. La pone contra el área, cierra Monti. Y ahí estaba Manuel Díaz. Seguro y atento para quedarse con la pelota. 17 minutos y medio. Estamos en el segundo tiempo, 0-0. Veo interesante el trabajo que está haciendo el conjunto que dirige técnicamente Arias Navarro. Está firme en la zona media. Está firme también en defensa. Se lo nota sólido al conjunto de nuestra ciudad. Y el trabajo que se hace en la zona de adelante es entre Toto Bravo y Pascuale, que le cuesta, vamos a ser realistas, le cuesta mucho llegar a defensores de Cambaceres, pero enfrente hay un equipo que si no es uno de los mejorcitos de la divisional, sacando Berazategui, que está haciendo un trabajo realmente muy bueno, es como para tener en cuenta lo que puede llegar a ser Deportivo Español en el transcurso de las fechas que restan. Está más atento, más concentrado la marca defensora de Cambaceres, recupera más rápido y Español ya no lo ataca como en el primer capítulo, aunque claro busca el protagonismo y se viene Ríos, Ríos y la pelota encara por ese balón, marca Galvani, firmeza en la línea del fondo, pierde ahí defensora de Cambaceres la pelota, se viene Español, va a venir el remate, complicado este, porque vivoreaba esa pelota, se desvió, atento y seguro para quedarse Manuel Díaz con ese balón. Sí, peligroso el ataque de Español y buena respuesta de Manuel Díaz en la contención, sin dar rebote una pelota que está mojada, está húmeda y sin embargo la contuvo y tiene esta salida a favor de defensores de Cambaceres. Desprolija, porque la salida murió en las manos de Ruggiero, que ya sale jugando con su número 4, vale por el sector derecho. 0-0 el partido entre defensores de Cambaceres y el Deportivo Español. Sale el conjunto gallego desde la zona defensiva, avanza con esa pelota, ya la viene jugando arriba de cabeza, sacaba Galvani, va otra vez Español con la posición de la pelota, la jugaron a la mitad de la cancha, apertura por la izquierda, viene para Federico González que la juega hacia adelante, viene marcando Caieli, pone el cuerpo, recupera bien ese balón, responde defensores de Cambaceres con Rodolfo Fernández que la juega hacia
hacia atrás ahora para Monti. Monti que mete un pelotazo para que corra por aquel lado el Toto Bravo. Se viene Bravo contra el banco de suplentes. A ver si lo domina, ¿no? Cierra primero el hombre de Española. Juega hacia atrás para Ruggiero. Apurado por Pascual. Ahí va Ruggiero. Y este que la juega en zona defensiva. El pase por el costado izquierdo. Viene saliendo Español desde el fondo. Ahora a través de Juan Cabrera. Viene Cabrera con la pelota. La jugada derecha para Bocos. Bocos y el balón ante la marca de Goicochea. Viene el pase hacia atrás. El que la tiene es Vale, el número 4. Ahí va Vale con la pelota. Insiste Vale. Vale que se viene. La pone hacia arriba. Viene marcando ahí para defensor de Cambaceres el jugador Galiani. Va a sacar del fondo el número 2. El pelotazo de parte de Monti buscando para Pascuale. Le viene quedando esa pelota al defensor. Sacaba el número 4. Vale. El toque por la mitad de la cancha. Sale otra vez Español por la derecha. Jugaron para Ríos. Ríos que encara. Se viene Ríos entre dos. Ahí va Ríos con la pelota. Insiste Ríos. El pase hacia atrás. Viene para Farías. Farías para Bocos. Bocos que va. Paradito. Defensor de Casero. Espera con Jerónimo Rodríguez. Y otra vez la pelota pasa hacia el medio. Español no encuentra los espacios. La juega para Bocos. Por eso intenta mover de un lado y para otro. Bien cerrado defensor de Cambaceres. Cerrándole los caminos a Español. Si hubo mano fue absolutamente casual de Monte. De ninguna manera. ¿Qué quiere que se la corte? Va avanzando ahora defensor de Cambaceres. Contra la raya. Perdió. No pudo dominar. Sale Español otra vez. Que busca tener el control de la pelota. Saludos a la familia del Rojo de la refinería YPF. Germán, Diego Pérez y Gilla Murano. Mirá vos. Germán Pérez siempre firme ahí. Junto a defensores de Cambaceres. Se viene Español con la pelota. Va a meter el centro Ríos. Pasado contra el área. Saca ahí de cabeza. La defensa del Rojo. Venía presionando Ecuador. Jerónimo Rodríguez. Saca Rodolfo Fernández. El pase es para la llegada de Bravo. Va defensor de Cambaceres. Encara Rodolfo Fernández. Hace la individual. Alcanzó a sacar el defensor. Recupera Camba con Pascuale. Pascuale que la juega hacia la izquierda para Goicochea. Goicochea que jugó otra vez para la posición de Juan Bravo. Bravo que toca para Galeano. Ahí va Bruno con el balón. Se viene Camba. Bruno Galeano se viene entre dos. Falta. Patadita y amarilla. Para el número 4 va a ser amonestado el jugador Marcos Vale en el conjunto de Español en este segundo tiempo. 22-0-0. Y esta jugada le da a la defensora de Cambaceres un nuevo tiro libre. Otra vez del sector izquierdo. Ahora un poquito más cerca que el anterior que tuvo Camba. Nuevamente Bruno Galeano acomodando ahora la pelota. Esperando que sus compañeros lleguen al área de Deportivo Español. Y esta chance con pelota quieta que tiene nuevamente defensora de Cambaceres. A los 22 minutos y medio y tiro libre que corresponde defensor de Cambaceres. Se para frente a ese balón Bruno Galeano. Ahí va a venir una variante en Español. ¿Quién? 7 por 9. 8. 17 por 8. Entra Mauricio Fernández a los 23 minutos. Y se va Nahuel Gómez. Ahí está el segundo cambio en Español. El ingreso de Mauricio Fernández. El tiro libre para defensores de Cambaceres. Se va a hacer esta pelota detenida para Camba. Está Galeano. Está el número 10, Rodolfo Fernández. Va a caer en el área del marco defendido por Ruggiero. Una situación que va a generar riesgo. A ver Camba en esta pelota detenida. Pita el árbitro. Se adelanta para pegarle ese balón. Ahí va Bruno Galeano. El envío afuera. Junto al parante izquierdo. Saque desde el arco. Favorece al conjunto de Español. Chance en los pies de Galeano, de tiro libre, también se prepara una variante en defensores de Cambaceres, pero ahora la pelota la tiene Deportivo Español tratando de avanzar por el sector medio ahora con Ríos, que ya no encuentra la pelota tanto como en el primer tiempo, ha ajustado un poquitito las marcas defensores de Cambaceres en el sector izquierdo de su defensa. Viene avanzando Español con esa pelota, la lleva Federico González, jugador Bocos, Bocos y el centro hacia el área, sale el arquero Manuel Díaz, seguro y tranquilo para quedarse con esa pelota, va a devolver precisamente el guardavalla de defensores de Cambaceres. Esto sigue 0-0, está bien Oscar, ¿no?
Sí, está bien por lo que... como está parado Defensor de Camacera en este segundo tiempo. No es lo mismo lo que vimos en los primeros 45 minutos. Ahora en el complemento está firme en defensa. Consigue la pelota, o sea, hace más de la pelota más rápido. Presiona en la zona media. Ajustó tal vez la marca en los sectores que nosotros habíamos marcado durante la primera parte. Por eso Español, lo dijimos, por el sector medio le cuesta mucho avanzar. Su número 10, que es el que maneja la pelota, se tuera mucho por el sector derecho. Por eso pierde, tal vez, forma de crear juego. Saque de manos para Español. Más atrás dice el árbitro. Se va a producir una modificación en Defensores de Cambaceres. A ver, cuando muestran el tablero por este lado, 13 por 8. Va a entrar Meschini y se va a ir Galeano. Meschini por Galeano a los 26 minutos de juego. Todavía no viene la variante porque hay un hombre en el piso de Defensores de Cambaceres. Galeano es el que está en el piso, que está sentido, Gabriel, tal vez por la variante. Hizo señas, me parece. Es Galeano, ¿no? Sí, Galeano que está sentido. Hizo señas en un momento en el banco. Por eso ahí está arriba Galeano. Y sí, buen trabajo de Galeano, más allá que jugó en un puesto, en un sector que no es el que está acostumbrado él es más creador, es tener la pelota, poder asistir a algún compañero. Estuvo más que nada tirado al sector derecho, tratando también de contener los ataques de Deportivo Español, y cuando pudo se hizo de la pelota. También fue el dueño de las pelotas quietas durante el lapso que estuvo dentro del campo de juego. Ingresó Meschini para ocupar el sector derecho. Nos cuenta Mati que está cayendo granizo en Gorina. ¿Será así? ¿Se acuerda cuando cobraron con Vera? Bueno, Estela Mano y Nicosia. ¿Y qué hacen mirando acá? Mirá a tu equipo. También le responden. Bueno, ahí apareció un hincha brasileño y algún respuesta. Me dicen que en Gorina está cayendo granizo. Bueno. Ropa afuera, ¿no? Bueno, se le va a mojar. ¿Cómo va a dejar ropa afuera en un día lluvioso? Viene avanzando Español con esa pelota. Lo marcaron justito. Va el remate de Víctor Gómez. Espectacular. Espectacular. Manuel Díaz para mandar la pelota al córner. Se metía en el ángulo de Víctor Gómez. Se ha salvado Defensores de Camaceres con una gran atajada del Picu Díaz. Es el día del arquero hoy. Bueno, un aplauso para Manu Díaz, porque respondió en forma certera, privándole el gol a Deportivo Español. Hay una pelota que se colaba en el ángulo superior derecho, y sin embargo dijo Manu Díaz: acá estoy yo para que el partido continúe 0-0 y que tenga Deportivo Español el octavo tiro de esquina a su favor en lo que va estos 27 minutos del complemento. Una jugada clarísima para Español, que tiene un tiro de esquina a su favor. Gran respuesta del arquero Manuel Díaz. Un Camba que se ha quedado con dos arqueros menos. Primero se ha ido Lautaro Vanegas, que rescindió el contrato, y en las últimas horas se alejó Ignacio Borzón. Ahí viene el centro hacia el área, en el caso de Borzón, por motivos laborales. Va la contra para Defensores de Cambaceres, va picando ahora por ese balón, encara por esa pelota, se viene Bravo y la pelota, Bravo y no pudo. Lo cerraron con falta. ¿Quién fue? Muestra amarilla ahora el árbitro del partido. Déjame ver el 5, ¿no? Creo que es el 5, todavía no lo diviso bien desde acá. No, no fue el 5, el que está al lado. El de Barbita. Ahí el árbitro está hablando con algunos jugadores, mostró una amarilla. Esperemos que se dé vuelta para confirmar esta amonestación. Algunos reclamaban otra amarilla, pero creo que este jugador no está amonestado. Está con los brazos en el... Sí, pero no se le ve el número, claro. Bueno, Ríos, el número 7. Amonestado Ríos, entonces, en el equipo de Español, cuando ya tenemos 29 minutos del segundo tiempo. Y Camba amenaza con alguna contra. Y si la amenaza deja de ser amenaza y se convierte en algo concreto. La chance está, la posibilidad está latente también, porque ha tenido estos tiros libres a favor de Defensores de Cambaceres. Ahora es uno medio recto, lejos, pero con chance de llevar peligro frente al arco que defiende Ruggiero. Tomás Bravo y la gran oportunidad para Defensores de Cambaceres. Está lejos, pero creo que le va a pegar al arco. Ruggiero trabajando ahora con la barrera y sobre el sector izquierdo. Ligeramente se ubica el número 1 de Español, Tomás Bravo, frente a esa pelota. Ahí va el jugador de Camba. Bravo llegó, le pegó.
casi va a parar a la cancha Deportivo Riestra. Sí, más o menos, que está por ahí atrás, cerquita. Se fue muy arriba, muy alto el remate del Toto Bravo, ¿eh? Y una chance más que, bueno, desperdicia defensores de Cambaceres, pero la posibilidad de patear al arco siempre está latente. En la primera serie actualizamos resultados. Alem Paraguayo 1-1, Vera Satí 1, Juventud Unida 0, Lugano Barraca, Central Córdoba al Porvenir, empatan 0-0. Ahí sale Español con un saque de costado que va a hacerse a través de el jugador Vale, ya la tira hacia adelante, la bandera está en alto, disposición adelantada, la jugada no vale, ahora lo ve el árbitro. Señores y señores, es tiro libre que corresponde a Defensores de Cambaceres, ya media hora de este segundo capítulo. 0 para Camba, 0 para el hasta ahora invicto Deportivo Español en su reducto en el Estadio España, aquí donde en los 80 Español fue subcampeón de primera división. Para los más jóvenes, sí, Español jugó en primera y fue subcampeón de River. Un River pletórico de figuras en aquel momento. Aquí jugó River, aquí jugó Boca, aquí jugaron todos los equipos de ese entonces de la primera del fútbol argentino. Hay nuevos cambios en Deportivo Español. Sí, se va Víctor Gómez y su número 10, Bocos, también deja la cancha. 10 por, va a ver si vemos el cartel. 10 por 13 ingresa Josini en una de las variantes y la otra no ingresó con el número 15, Escobar. 16, perdón. David. 16. Ingresó David también en lugar de Bocos. E ingresó Josini en lugar de Víctor Gómez, número 9. Sí, sí, sí. Hizo muy poquito también, Gabriel, ¿eh? Ahí viene la pelota hacia arriba. Avanza Defensores de Cambaceres. Se mete contra el área de Español. Hay un rechazo. Recordemos entonces. Afuera, Víctor Gómez y Bocos. Bocos no era... Era un jugador que intentaba al menos progresar ofensivamente en el conjunto del Deportivo Español. Que viene avanzando ahora, tratando de renovar el aire en el sector ofensivo. Ahora habrá precisamente un tiro libre que corresponde al conjunto de nuestra ciudad. 0-0 el partido en el Bajo Flores. Yo te digo, Gabriel, que cuando van 32 minutos le doy ya un aprobado, más allá de lo que pase a Defensores de Cambaceres, por el buen trabajo que hemos visto, especialmente en el complemento. Mejoró en el segundo tiempo, ¿eh? Ya no pasó tantos sobresaltos o alguno de los que se generaron en la primera mitad. Más allá del remate que tuvo, que respondió recién Manu Díaz de Víctor Gómez, ¿no? Antes de irse, ha respondido muy bien Defensores de Cambaceres todo. ¿Firmás? En este momento sí, Gabriel. Sí, porque, ¿firmás, no? Sí, porque hay frente a un equipo muy, pero muy importante que va a dar lucha, ¿eh? Viene avanzando con esa pelota Defensores de Cambaceres por la derecha. La marca ahí del jugador Cayeli, traba, pelea por ese balón afuera. El lateral que favorece al conjunto de Español. Lleva esa pelota hacia arriba. La marca era de Galvani. Hubo falta. Marca el árbitro del partido. Se la cobró al jugador de Defensores de Cambaceres. Tiro libre para el conjunto de Español. Sus hinchas dice, movete, movete, dejate de joder. Y bueno, hoy no podemos perder. Impulsa a los hinchas de Español a su equipo a buscar la victoria. Se va a hacer esta pelota detenida para el conjunto de Español. Vamos a ver quién le pega. Va a meter ese centro sobre el área Defensores de Cambaceres. Pita el juez. Ahí viene el centro pasado contra el área, arriba, la peñaron de cabeza. Viene la marca Goicochea, el toque hacia atrás ahora del número 11 del jugador Farías. Domina Farías, ahí va Farías, tocó por la derecha, la jugaron para Ríos. Ríos y el balón, la marca era de Caetano, se viene Caetano con Ríos, se mete Ríos en el área, ¿no salió esa pelota? Sí, pero es córner. Me pareció que había salido antes. Pero bueno, pega en Caetano. Y será entonces tiro de esquina que corresponde al conjunto de Español. Viene a buscar ahora por el costado derecho del ataque. Esta pelota detenida, Español. Va a rematar Jonathan Farías. Vamos, Mechine, dice Renzo Durante. Darío, que viene el pico sosteniendo desde el fondo. Axel Guizamón, grande enano, siempre acompañando el centro hacia el área. Saca Díaz, que da rebote. Y la pelota, ya estaba todo invalidado. Va a ser tiro libre que corresponde a Defensores de Cambaceres. Brenda ya la dice, dale rojo.
Pablo Carballo deja su mensaje. Gustavo González, ¿cuántos goles tenés Bravo de tiro libre? Pregunta después del tiro libre que se elevó por sobre el travesaño. Bueno, va a sacar precisamente el arquero de Defensores de Cambaceres, Manuel Díaz. Tengo tiempo. Tengo tiempo. Leandro Alén 1, Deportivo Paraguayo 1, en Rosario Central Córdoba 1, el Porvenir 0, y sigue ganando el puntero del torneo de la Primera División C, Berazategui por 1-0. Ahí se viene Cama con el balón, aguanta esa pelota, pero hay una falta en la mitad de la cancha que sanciona el árbitro porque un hombre de Defensores de Cambaceres que está caído. Nombraste Rosario, va a ser el próximo partido que hagamos de visitante. Ahora Cama con Atlas, después queda libre y dentro de 3 semanas estaremos en Rosario, la cancha de Argentina. Se viene una variante en Defensores de Cambaceres. A ver, Badel, Maxi Badel es el que va a entrar desde el otro lado. El hombre que tiene a su cargo la escuela formativa. Los martes y viernes podés llevar tus chicos, tus nenas también, de 3 a 12 años de edad, a partir de 18 ahí en el Estadio 12 de Octubre, también en el Polideportivo, cuando los días no son los ideales. Va a entrar Badel dentro de un ratito en Camba. A ver si ahora permite la modificación. ¿Quién se va? Boico. 16 por 11 en Defensores de Cambaceres. Ingresa Maximiliano Badel. Se retira Juan Goicochea con el número 11 en Defensores de Cambaceres. 16 por 11, segunda variante en el rojo, en el equipo que dirige técnicamente el señor Juan Arias Navarro. 36 minutos, como lo dijiste, Gabriel, exacto. 36 minutos del complemento. Y este tiro libre que tiene a favor Defensores de Cambaceres, que lo va a ejecutar Rodo Fernández, unos metros adelante de la línea media. Centro de Rodo Fernández, arriba hay un despeje de cabeza, insiste Camba por la posición del balón, va trabando Caetano González Nicolini, responde Español ante la marca de Bravo, va llevando con todo en ataque, atención, hay un rebote, deriva contra Campo Rojo, sacaba la defensa Defensores de Cambaceres, la pelota hacia afuera, nuevo lateral para el conjunto españolista, ya la jugaron, viene el pase para Farías que se viene, busca probar, hay un rebote, marca bien Camba, firme en el fondo, sale Monti y se viene Monti otra vez, un rebote, perdió la pelota, tenía que haberla alargado antes, la jugaron ahora por el costado izquierdo, avanza Español, David que la jugó, ahí se viene que le puede pegar, el envío contra el área, falta. ¿Para qué esa falta? No la vi la falta, yo para mí se cayó cuando fue, se patinó cuando iba a patear y justo lo toca el jugador Defensor de Cambaceres, pero mira el tiro libre que tiene Español cuando no estaba en los planes de nadie prácticamente. Bueno, es tiro libre que favorece a Español. Minuto 37-30 de la parte final, 0-0 el partido aquí en el Bajo Flores. Ahí se para frente a esa pelota el jugador David. También está, dijimos, Vivanco, en Español en cancha. Va Vivanco el que le pega. Se para frente a esa pelota. Atento, Manu Díaz. Va Vivanco, probó, le pegó. Y ahí voló Díaz para sacar ese balón. No tenía mucha potencia, pero ahí estaba Díaz para sacar esa pelota. Intentaba de él. Español que se viene por la derecha. Encara, va al ataque. Le hicieron falta. Marca el hombre Defensor de Cabaceres. No, un rebote. Traba otra vez por esa pelota. Que cobra el árbitro. Posición adelantada. Ahí estaba con la bandera en alto. Algunas discusiones, buscan copar la parada algunos hombres de Español. Y ahí va Camba, también dice, che, ¿qué te pasa? Pero ya cobró. Y ahí va otro más. ¿Para qué tanto despiole? ¿Para qué tanta gente va a discutir si ya cobró? Y va a ser tiro libre para Defensores de Cambaceres. Sí, ya está, ya pasó, muchachos. Es un tiro libre a favor, en línea levantó la bandera, cobró. No sé qué, por qué se pelearon tanto, pero bueno. Que copó la parada fue el chiquitín, el número 17, Fernández. Frente a Pascuale, lo miraba así como ¿quién era? Merlina lo miraba largo, ¿te acordás? ¿Te acordás de la serie? ¿Quién de la cosa fue eso, no? Bueno, lo cierto es que es tiro libre para Camba, va a sacar esa pelota. Manu Díaz ya le va a pegar ese balón, el arquero Defensor de Cambaceres. Ya le pegó el número uno. Tiró la pelota hacia arriba por la mitad de la cancha. Lo empujaron a Pascuale. No llegaba Badel. Resta de cabeza ahí en la mitad de la cancha Caetano.
Presiona Camba por la presión del balón. Se viene por el costado. Lateral que favorece a Español. Lo hace efectivo Vale. Ya la juega ahí por la mitad de la cancha. Intenta dominar ese balón. Viene el pase hacia atrás. Va presionando Camba ahí con el Toto Bravo que la aguanta. La juega hacia atrás. Sacó Galvani. Mete un pelotazo para Maxi Badel. A ver si llega Badel contra la raya. No va a llegar. Pelota afuera. Detrás de la reja será el lateral que corresponde al conjunto de Español. ¿Necesario esta reja en el medio de la platea? Sí, ya la podrían sacar, sí. La pelota que llega ahora por la mitad de la cancha. Viene avanzando Español, la juega hacia atrás. Busca presionar defensores de Cambaceres. Ahí la aguanta Pascuales. Pascuales que la juega hacia atrás con el jugador Rodríguez que no puede dominar. Se viene Ríos. Ríos y el centro hacia el área. En dos tiempos se queda con la pelota Manuel Díaz. Va a sacar el arquero de defensores de Cambaceres. 40 minutos, 40 segundos. Es un muy buen resultado este que está logrando defensores de Cambaceres aquí en el Bajo Flores. Este 0-0 frente a uno de los invictos del campeonato. Va a sacar Manuel Díaz. Ya le va a pegar el número uno. Sacó alto y lejos. Balón allá arriba. La viene a buscar el hombre de Camba que no va a llegar. Cierra en defensa. Presiona defensores de Cambaceres. Buscaba el número 13, Alan Mechini. Balón por el costado. Saque de manos de Español. Viene a entrar esa pelota del costado izquierdo. 0-0 son los minutos finales aquí en el Estadio España. Se demora en la salida. Camba dio dos pasos adelante en el segundo tiempo. No se metió tan atrás como en el primero. Le salió a discutir la posición de la pelota y no pasó tantos sobresaltos como los primeros 45 minutos. Balón afuera. Lateral que favorece a defensores de Cambaceres. Que va a ser dos variantes ahora. Tal vez para enfriar un poco el juego a los 42. Sí, está atendido Caetano. Seguro que va a ser uno de los que deje el campo de juego. Buen trabajo, ¿eh? Buen trabajo. Donde en el segundo tiempo nos olvidamos un poquitito de Sané, quien es el que viene trabajando en esa posición. Ha hecho muy buen trabajo Caetano. Seguro que va a dejar el campo de juego. Hay puntos para remarcar en defensores de Cambaceres, la tarea que han hecho. Gabriel, ya los tenés a los dos que van a ingresar. Villar, 14 y 17 van a ingresar en defensores de Cambaceres. Vamos a ver quiénes van a dejar su lugar con el número 14. En la espalda es para Lucas Villar. Con el número 17, Cosentino. Ahí se va, 14 por 5 marcamos en defensores de Cambaceres. Una de las variantes. Cuando estamos transitando 42 minutos del complemento acá en el Estadio España, donde sin abrir el marcador igualan Deportivo Español y Defensor de Cambaceres, y se retira con el número 7 Tomás Bravo. 17 por 7 las variantes en defensores de Cambaceres. Bien, ahí están entonces los cambios. Muy bien, los salió cambios. Bravo, salió Caetano. Refuerza defensores de Cambaceres con el ingreso de Villar y pone un hombre más fresco arriba como Cosentino. Ahí viene Camba por la derecha para meter el centro, un rebote y afuera, lateral para defensores de Cambaceres que termina jugando los últimos minutos en campo de Español. 43 de la parte final, 0-0. Es tiro de esquina, ¿no? Se fue por afuera. Tiro de esquina para el rojo. Ahí viene acomodando esa pelota de Maxi Badel. ¿Por qué no soñar con un cabezazo en esta jugada? Ahí va Maxi Badel, le va a pegar ese tiro de esquina de la derecha. Hay varios jugadores de Cambaceres en el área. Va a venir en el centro de Badel, la pelota arriba. Golpe de cabeza con falta en ataque del jugador de defensores de Cambaceres, Jerónimo Rodríguez. Es tiro libre que corresponde al Deportivo Español. 44 minutos de la parte final. El balón que llega a la mitad de la cancha. Hay golpe de cabeza, insiste. Ahora Español rechaza en zona defensiva Caglielli. La pelota que viene sobre el campo del conjunto local es jugada por el arquero Ruggiero. Estamos atentos, Carco, los minutos que adicione allá el cuarto árbitro. Cuatro, tal vez, veremos. ¿Cinco dio ya? No, pero para mí. Ah, decís vos, no, yo creo que es mucho. Viene avanzando Español.
Hubo varios cambios, sí, pero no hubo tantas detenciones. Veremos ahora. Viene Español con la pelota, la jugaron por la derecha, la lleva Vale. Marca ahí la gente de Camba. Iba también por ese balón Badel. Deriva para Vale. Se viene Español. Hay un rebote en Jerónimo Rodríguez. El pase por la derecha. Viene llegando Ríos. Ríos y el centro pasado hacia el área. Va a salir jugando Camba. La tocan hacia atrás. Domina Español otra vez para irse sobre el campo del conjunto de Ensenada. Ahí la toma el número 5 de Español, el jugador Palizzi. Viene el centro contra el área. A ver, la busca otra vez Español. Centro pasado contra el área. La bajaron de cabeza. Hay un rechazo. Un hombre de Camba va a sacar. Luca Villar. Despejen de ahí, por favor. Y la pelota que anda bordeando el área otra vez. Ah, la jugaron por la derecha para la llegada de Ríos, que no puede. Bueno, hacia afuera. Tenía razón Oscar, Vamos hasta el minuto 50. Lamentablemente te voy a dar la razón porque yo esperaba menos minutos. Vamos a jugar hasta el minuto 50. 5 minutos adicionado al tiempo reglamentario. Traigan al Flaky el 5 de mayo, 3 partidos, 3 goles. Bueno, vayan a buscar de vuelta a Quit. Bueno, muy buen partido, inteligente, jugado hoy rojo. Susi Maxi de Mendoza. Va a salir jugando ahora para defensores de Cambaceres el arquero Manuel Díaz. Camba empata en la cancha de Español, uno de los equipos tradicionales de esta categoría, invicto hasta el momento. No es un mal resultado para nada. Rechaza esa pelota, el envío largo sobre el campo de Español. Otro despeje más de cabeza. La presión de Luca Villar por el círculo central. Y a ver Camba en esta. Va dominando ahora Maxi Badel. La lleva Badel, cae Badel, falta. Tiro libre para defensores de Cambaceres, va a ser Badel. Lo tiene cerquita Cosentino por la izquierda. Jugó Badel. Badel para Cosentino. Se la lleva Cosentino. Levanta la cabeza. Mete el centro al área. Arriba. Hay un rechazo a medias. Venía buscando ahí para defensores de Cáceres Mechini, que reclamaba falta. Toma esa pelota Cosentino. La juega hacia atrás. Ataca defensores de Cambaceres. Va llevando Caieli. Mete el centro contra el área. Golpe de cabeza, no puede Badel. Corre Badel ahora por esa pelota. Se viene contra la raya Badel. Enganchó, maniobra ante la marca del defensor y pierde ahora. Lucha Badel, busca otra vez hacerse de la pelota. Y sale Español del fondo y tres van a marcarlo como si fueran unos críter para devorarse la pelota. Y saca ahora el número 6, Galeani. Atención, se viene defensor de Cambaceres. No pudo con su marca Badel. En la mitad de la cancha, presión de defensores de Cambaceres. Falta. Bueno, le cobró infracción contra Vivanco. El árbitro va a mostrar amarilla a Pascuale, enojado. Lo llama Pascuale. Venga para acá. Y yo no voy, le dice. Pero vení, que para vos está amarilla. Y yo no voy, y vení, bueno. Con esto pierde un poco de tiempo. 47 minutos. El segundo tiempo molestado Pascuale en defensores de Cambaceres. Tiro libre a favor de Español. Yo digo que esto se sigue demorando y es un bien para defensores de Cambaceres, ¿no? Que pasen los minutos. Todavía estamos a 2.5 prácticamente para el cierre. Pero esta pelota quieta que trae temor, trae peligro para Díaz. El uno de defensores de Cambaceres. Se para muy lejos de la línea del área grande, defensor de Cambaceres, esperando este tiro libre. 48, la juegan para Ríos. Ahí va Ríos, Ríos ante la marca de Badel, encara Ríos. Ríos mete el centro hacia el área. Un despeje de cabeza. Rechaza a la gente del rojo. Saca a Badel, va a la contra. Viene corriendo ahora Rodolfo Fernández. Busca el número 10. A ver ahora. Se la lleva para defensor de Cambaceres. Encara a Cosentino. Hace la voz. Ahí va Cosentino. Cosentino que la pone en profundidad. Animate, Cosentino. Se podía haber ido él. Fue buena la intención del pase. Roba la pelota defensores de Cambaceres. Ahí la aguanta. La tocan por un costado. Lateral para defensores de Cambaceres. Ha crecido mucho en el segundo tiempo Camba. Se hace efectivo el saque de mano. La jugaron para Villar. Villar para Badel. Badel mete el centro contra él. Un despeje de cabeza. La pelota arriba. Le iba a buscar Villar. La gana ahora Jerónimo Rodríguez. Se viene el número 3. Ahí va Jerónimo Rodríguez al ataque. Jugó para la posición de Cosentino. Rebote y afuera. Lateral de Camba. 49 minutos del segundo tiempo. 0-0 el partido. Se tiene que hacer el lateral para defensores de Cambaceres. Arriba las manos. Ya jugaron esa pelota sobre la raya de la línea de fondo. Cubre el hombre de Español. Saque del arco para el gallego.
una de las últimas acciones del partido. Marca ahí para defensores de Camaceres. Caíri lo lleva el 4. La jugó por la derecha para Meschini. Encara Meschini. Se viene Meschini para meter el centro. Será la última. Centro de Meschini. Muy pasado. El remate de Meschini. Saque desde el arco para Español. Lo hace Ruggiero. Sale jugando del fondo. Ahí va con la pelota. Viene a marcar Villar. Español jugará su última chance. Apertura ahora del número 15. Juega ese balón por el costado izquierdo. Avanza Español. La jugaron para Pellizzi. El pase hacia atrás. Domina la pelota por la zona media. El conjunto dueño de casa está pidiendo por aquel lado. Vale. Vale que se viene ante la marca de Badel. Marca Badel. Rebota en Badel. Insiste Vale. Va a terminar el partido. La jugaron hacia atrás. Ya está cumplida la hora. Avanza Español con la pelota 0-0. La jugaron por la izquierda. Va a meter el centro hacia el área. Hay que pasar esta y pasó nomás. Y Camba se llevará un puntazo para Ensenada de la cancha de Español. Va a sacar Manuel Díaz, el arquero defensor de Cambaceres, uno de los puntos altos en la tarde de hoy. Con dos muy buenas intervenciones en el primero y una gran atajada de complemento. Final del juego, señores. Final del partido en el Estadio España, en el Bajo Flores. Camba se lleva un muy buen resultado para Ensenada. Ha empatado como visitante frente a uno de los equipos tradicionales de la categoría, invicto en el campeonato. Defensores de Cambaceres termina igualando sin goles frente al Deportivo Español. Y obviamente hay satisfacción entre los jugadores de Defensores de Cambaceres, entre los protagonistas que se abrazan en un sector del campo de juego. Camba ha ido de menor a mayor, jugó mejor en el segundo tiempo que en el primero. Termina justificando este resultado que con orden, sacrificio y entrega se pudo llevar para Ensenada. Un punto que sirve para afianzar este ciclo, para seguir sumando en el campeonato. 6 presentaciones de Adrián Navarro como técnico, en 5 no se fue con las manos vacías. Y hoy en una cancha difícil, Defensores de Cambaceres consigue sumar un punto frente a un Español impotente que no pudo inclinar la balanza a su favor como hubiera pretendido. Final del partido, levanta los brazos los jugadores de Español, tibio, muy tibio los aplausos, también los jugadores Defensores de Cambaceres saluda a la comitiva que llegó de Ensenada. Aquí es final, 0-0. Buen trabajo Defensor de Cambaceres, el 0-0 a las claras, ¿no? De lo que, lo sacrificado que fue aguantar un Deportivo Español, que fue el que tuvo la pelota, el que tomó las iniciativas, pero Defensor de Cambaceres se cerró bien, jugó un segundo tiempo muy, pero muy ordenado, cambió la imagen de los primeros 45 minutos, sí, lejos de crear situaciones de riesgo, sí le faltó esa puntada final, llegó a través de sendas pelotas quietas, pero el buen trabajo en defensa y el buen trabajo en sí de todo el equipo marca que este 0-0 es importante, que el haber vuelto a ganar en la ciudad de Ensenada frente a Central Español el fin de semana, durante la semana, perdón, y este punto sumado acá en la cancha Deportivo Español, el trabajo bueno que se está haciendo, eso marca que el trabajo bueno lo que se está haciendo. Puntos altos para remarcar, por supuesto, la labor de Manuel Díaz, ¿no? En el arco primero. Me gustó el trabajo de los dos centrales de Monti, volvió Galván y volvió bien. Y el sacrificio, yo quiero remarcar el sacrificio constante de Pascuale. No es un jugador que luce, ¿eh? No lo vas a ver Pascuale a tirar un caño, tirar un sombrerito, pero te aguanta la pelota, te busca hacer la descarga, te busca permanentemente de tener la pelota, de ser el referente para que los medios avancen. Ese es el trabajo de Pascuale que muchos a veces le dicen, ¿para qué está? Para eso está. Yo quisiera tener en mi equipo un 9 que me haga ese trabajo sucio, que me resalve un gol como en el primer tiempo, de cabeza, parado en la línea del arco al lado de Manu Díaz, para decirle no a Deportivo Español en un gol, por ejemplo. Para eso lo quiero hoy a Pascuale, que partido tras partido se va sentando, que partido tras partido va consiguiendo el movimiento que nos gusta, creo que a los que entendemos cuál es el trabajo de un 9, que más allá es hacer goles, pero para hacer el gol te tiene que llegar la pelota. Y cuando Defensor de Cambaceres tuvo la chance de poder llegar la pelota para tirar, será quien en ese momento, en el primer tiempo, tuvo esas posibilidades claras, la pelota no le llegó, por supuesto que no va a tener la forma de convertir. Pero el trabajo que hace Pascuale,
yo hoy lo remarco, y un positivo en definitiva, no solamente para él, sino por el rendimiento de todo el equipo, por el sacrificio, porque Caetano hizo que nos olvidemos por momentos de Sané, que viene trabajando muy bien en la zona media, que hoy no jugó por estar amonestado, por haber llegado a la quinta amarilla, y después el buen movimiento de Rodo Fernández, que todos lo sabemos, un Goico que jugó no marcando la punta, sino que fue casi un delantero más, y los dos marcadores de punta también hicieron una labor importante, tal vez un poquitito más, tendría que haber estado más acertados en la marca en el primer tiempo, pero se corrigió en la segunda parte, por eso Deportivo Español le consiguió mucho, le costó muchísimo poder doblegar a la última línea de cuatro, más allá de que tuvo las chances claras, pero enfrente también estaba Manu Díaz, el uno defensor de Cambaceres, que hoy también se están convirtiendo en uno de los puntos altos de este andar que tiene el equipo que dirige técnicamente el señor Juan Arias Navarro. Lo escuchaste al señor Gómez en el análisis de lo que ha dejado este partido. Qué defensores de Cambaceres y el conjunto del Deportivo Español han empatado aquí 0-0 en el Estadio España. Vamos ya repasando mensaje. Vamos Picu, decía Gabriela Díaz. Manuel Díaz es un lujo. Nicolini jugó muy bien, dice Lisandro Vilche. Jorge Vidal, Díaz la figura para mí. Importante empate, segundo tiempo bueno. Vamos Rojo, que cada partido se supera, dice Mario Ronco. Desde Sarandí, Martín, dice el punto Siri. Muy bueno el segundo tiempo. Entonces, ¿qué hizo Defensores de Cambaceres? Controlando Español. Gracias por la transmisión. Repasamos también los resultados de la jornada de hoy. Platense le gana 1-0 a Sarmiento. En un ratito juegan Gimnasia y Banfield. A las 20, Central Córdoba, Santiago Estero y San Lorenzo. En la B Nacional, Quilmes le ganó 3-1 a Tristán Suárez. Arsenal y San Telmo empataron 0-0. Brown de Madryn perdió 3-0 con Chacarita. Racing de Córdoba 1, Ferro 0. Esto es parcial. Gimnasia de Salta 1, Mitre 0. Patronato y San Miguel empataron 0-0. En la primera de Metro, Sportivo Italiano y Argentino de Quilmes 1-1. Colegiales 1, Cañuela 0. A las 18:30 van a jugar San Martín de Bursaco y Merlo. En la C, casi todos son finales. Español y Defensor de Cambaceres 0-0. Alem Paraguayo 1-1. Volvió a ganar Berazategui. Se corta solo la punta. Derrotó 1-0 a Juventud Unida. Lugano Sportivo Barracas 0-0. Y Central Córdoba, ya en el cierre del partido, derrota 1-0 a El Porvenir. Gustavo Formedo dice, bien Camba, querido, vamos por más. La gente conforme, contenta con este resultado que Defensores de Cambaceres pudo conseguir aquí en la cancha del Deportivo Español. Sí, Gabriel, seguro que sí. ¿Cómo no van a estar contentos si vieron un defensor de Cambaceres que fue de menor a mayor? Ese mayor lo vimos en el complemento, donde las marcas realmente se ajustaron, donde creció la labor en la zona media, donde Defensores Cambaceres, que más allá de que le costó crear peligro y alguna chance concreta de gol, estuvo bien plantado en el campo de juego. Un punto importante que se lleva de una cancha que complicada, es difícil, frente a un Español que viene invicto en el torneo, 13 jugados y no ha perdido aún, y es un equipo que todavía tal vez está en formación. ¿Y tiene con qué? Porque tiene jugadores muy, pero muy importantes que lo van a hacer un equipo fuerte durante este largo y extenso torneo de la Primera División C. Nos vamos despidiendo en un ratito, Gabriel. Recordamos que Defensores Cambaceres juega el próximo día sábado 15:30 en el 12 de octubre. Exactamente, está cayendo la tarde, se vienen más lluvias para las próximas horas. Ya estamos emprendiendo el regreso hasta la ciudad de Ensenada. El punto sirve muy bueno, nos decía Martín. Gabriela Fernández, excelente transmisión. Gaby, Oscarcito, gracias por acercarnos siempre al Camba. Emanuel Gamarra, vamos los pibes, bien jugado. Aguante Cambaceres, alentando siempre. Vamos por más. Nosotros nos vamos. Ya nos estamos despidiendo desde la cancha de Español, aquí en el Estadio España. Ha empatado Defensores de Cambaceres. Un buen resultado para el equipo de Juan Arias Navarro. 0-0 contra Deportivo Español. Nos volvemos a ver con todos ustedes el próximo día. Sábado, cuando Defensores de Cambaceres reciba la visita de Atlas. Gracias por estar del otro lado, porque nosotros hacemos este trabajo para que vos tengas lo mejor de cada partido que juega Defensores de Cambaceres. Chau, hasta la próxima semana.